Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños. Se abre la sesión con el siguiente orden del día. Continuación del debate de investidura del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En primer lugar, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario por un tiempo máximo de 30 minutos. Comenzará el turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista, don José Vélez Fernández, cuando quiera. Señoría, tiene la palabra. Señora presidenta y miembros de la mesa, señorías, miembros en funciones del Consejo de Gobierno, invitados, medios de comunicación y personas que nos están siguiendo a través de televisión, radio o cualquier otro medio digital, muy buenos días a todas y a todos. Se acabó el teatrillo. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que habría acuerdo y que Vox estaría en el Gobierno regional. Que el señor López Miras terminaría arrodillándose ante Vox, tal y como lo hizo en la anterior legislatura, como lo ha hecho en algunos ayuntamientos y como lo han hecho algunos de sus compañeros en otros territorios. La región ha perdido más de 3 meses por un paripé irresponsable para atender a los intereses del señor Feijóo. Señor López Miras, si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que su palabra no tiene ningún valor y que usted ha sometido el interés de nuestra región a las necesidades del señor Feijóo. Esa es la única razón que explica por qué nos trae este pacto ahora y no antes. Si el acuerdo al que llegó el pasado viernes con Vox es un buen acuerdo, ¿por qué no lo era hace 3 meses? Señoría, debe usted muchísimas explicaciones a las mujeres y hombres de esta región. Dijo hasta la saciedad que no gobernaría con Vox y que estábamos abocados a una repetición electoral. Algunas de sus frases fueron: no voy a gobernar en coalición con Vox. Las coaliciones son un engaño. Y ahora dice que pacta con Vox por responsabilidad y para evitar una repetición electoral. Nos engañó hace unos meses porque no actuó con responsabilidad. ¿Nos engaña ahora o nos ha engañado en ambos casos? Señor López Miras, usted ha demostrado que no tiene palabra ni es de fiar. Señorías, los socialistas votaremos no a la investidura de Fernando López Miras como presidente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y lo haremos por respeto al mandato de las 171.271 personas que nos votaron el pasado 28 de mayo y también, por supuestísimo, por respeto a nuestra región. Votamos no al Partido Popular del señor López Miras por haber arruinado las arcas públicas, por ser una amenaza para la naturaleza, especialmente para el Mar Menor, por tener los peores indicadores económicos de España, por estrangular económicamente a las universidades públicas, por ser el Gobierno regional que menos ha apostado por los jóvenes, por la cultura, por el deporte, entre otras muchas. La realidad, señorías, es que hoy viven en nuestra región cientos de miles de murcianas y murcianos a los que el Gobierno regional del Partido Popular no resuelve sus problemas. El 500.000 de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social o que sufren pobreza severa. Las personas LGTBI, los jóvenes, las personas mayores que siguen esperando las ayudas a la dependencia, los ciudadanos y ciudadanas que soportan las interminables listas de espera de la sanidad, las mujeres que son víctimas
de violencia de género, de violencia machista y las que interrumpen su embarazo, a las que ustedes siguen discriminando, señor López Mires, incluso llegando a tener una sentencia del Tribunal Constitucional en la que deja muy claro que el Gobierno regional ha vulnerado sus derechos. Señorías, las políticas del Partido Popular nos han colocado a la cola de España en salarios. Hace tan solo unos días salía el dato de que en la región de Murcia, de media, los trabajadores ganan 200 euros menos al mes que en el conjunto de España. Ocurre lo mismo con las pensiones, con la renta per cápita o con el empleo. Estamos a la cola de todos los índices de bienestar y de calidad de vida. Y, sin embargo, estamos a la cabeza en precariedad laboral, pobreza infantil, fracaso escolar, listas de espera para la dependencia, violencia de género y tantas otras. Los socialistas tenemos claro el lugar donde nos han puesto los ciudadanos y ciudadanas y lo ejerceremos con la máxima responsabilidad. Pondremos todo nuestro empeño en convencer a la ciudadanía de que otro gobierno regional es posible, es necesario para mejorar sus vidas y que la región pueda avanzar. Que merecen un gobierno que proteja la naturaleza, que reparta mejor la riqueza para atajar la desigualdad y la pobreza, que defienda los servicios públicos como garantía de igualdad de oportunidades, un gobierno que trabaje para todos y no solo para unos pocos, que no manipule ni mienta a la ciudadanía, un gobierno serio que diga la verdad. Nuestro objetivo será el de forjar una alianza progresista, una alianza de personas que tenga como base el principal, el compromiso social, el que no se ha tenido en esta región y nosotros vamos a lograr, porque para eso nos hemos reunido con la sociedad civil, con las asociaciones, con las entidades, con las instituciones que trabajan día a día para mejorar esta región a falta de un gobierno regional serio. Y que además hemos firmado decenas de colectivos con ellos. Una alianza con un objetivo común, sacar al gobierno regional a la ultraderecha y a la derecha ultra, para cambiar el rumbo de nuestra región. Y queremos hacerlo con un programa de gobierno centrado en la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión de los servicios públicos y el buen gobierno. Un gobierno que refuerce la educación y la sanidad pública, que luche contra la desigualdad y la pobreza y contra la brecha de género, que apoye a los jóvenes a emanciparse, que apoye la cultura y el deporte, un gobierno que cambie el modelo productivo para generar empleo de más calidad, que mejore la situación de nuestras pymes, de nuestros autónomos, con una economía social garante de resiliencia económica, que desarrolle un sector turístico de calidad y respetuoso con el medio ambiente, que potencie el sector industrial y fomente una agricultura del siglo XXI. Y todo ello se haga de manera sostenible. Un gobierno que apueste decididamente por la ciencia, que es lo mismo que apostar por el futuro, por la estabilidad y por la riqueza de nuestra región. Un gobierno que realice las infraestructuras de competencia regional, que las hay y muchas, para que nos garanticen la cohesión social y territorial de nuestros ciudadanos, con independencia del municipio en el que vivan. Un gobierno que apueste por una transición ecológica y energética razonable, por la definitiva descontaminación de los suelos mineros e industriales. Un gobierno que apueste sin ambages, señor López Miras, por el Mar Menor. Un gobierno regional que aplique una política fiscal justa, equitativa y progresiva, que optimice la gestión del gasto público a través del análisis y eficacia del funcionamiento de los servicios, que reivindique un nuevo modelo de financiación autonómica desde la corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional y convierta el uso de los fondos europeos en una oportunidad de progreso social y económico. Por todo ello, a lo largo de la legislatura autonómica, los socialistas centraremos nuestro trabajo parlamentario en propiciar las bases del cambio en nuestra región. En las próximas semanas vamos a proponer la creación de la Agencia de la Región de Murcia Antifraude, ARMAF, que dependa de la Asamblea Regional y actúe con total independencia e imparcialidad. Reitero, independencia e imparcialidad, palabras que ustedes no han trabajado en esta legislatura.
Esta agencia tendrá entre sus atribuciones el prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en las administraciones públicas regionales, así como el fomento de la ética en la prestación de los servicios públicos. Propondremos al resto de grupos parlamentarios la reforma del Estatuto de Autonomía, tomando como base el documento pactado en la novena legislatura. Espero y deseo la buena disposición de sus señorías para aprobarlo y que quede modernizado. Traeremos a esta Asamblea Regional una proposición de ley de gobierno abierto y transparencia, que desarrolle los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de la Administración autonómica y local en materia de transparencia, participación y colaboración ciudadana. Haremos una propuesta para dotar al Consejo de la Transparencia de los recursos humanos, materiales y económicos que necesita, así como para garantizar su total independencia y autonomía. Vamos a proponer la creación en la Asamblea Regional de una comisión especial para analizar el gasto sanitario, instando al Gobierno regional a adoptar sus conclusiones para garantizar una gestión óptima del Servicio Murciano de Salud. Exigiremos al Gobierno regional un plan estratégico de atención primaria, aumentando el número de plazas de profesionales, pero reales, no cubrir las que se marchan, reales, aumentando la plantilla realmente, no como ustedes lo hacen, para reducir el tamaño de los cupos asistenciales en los centros de salud e incrementando un mínimo de un 10% anual la oferta de plazas de médicos internos y residentes especialistas en medicina familiar y comunitaria. Un plan de choque para reducir las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, hasta como mínimo el 75% al final de la presente legislatura. Y pediremos el refuerzo necesario de la plantilla para salud mental. Somos la comunidad que más psicofármacos consume de España. Y esto está relacionado directamente con la falta de suficientes profesionales para atender las necesidades reales de los problemas de salud mental que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas. Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley 3/2016 para que el Hospital General Universitario Santa María del Rosell de Cartagena funcione al 100%. Señorías, les propongo un pacto regional por la educación, consensuado, por supuesto, con la comunidad educativa, y la elaboración de una ley regional de educación acorde con las competencias autonómicas. Un pacto en el que nos comprometamos a destinar a la educación no universitaria el 5% del PIB y el 1% a la universitaria, que recoja un plan de choque para mejorar el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma, reduciendo el abandono escolar y la tasa de repetición. Un plan que rebaje las ratios de alumnos por aula hasta conseguir un máximo de 20 alumnos-alumnas en infantil y primaria, 25 en secundaria y 30 en bachillerato, que impulse las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad de todos los centros educativos a través de la mejora de infraestructuras y equipamiento educativo, que aumente las becas de comedor y la red de comedores escolares en centros públicos, para no seguir aguantando el vergonzoso e indignante dato de ser la comunidad autónoma que menos becas y ayudas da para asegurar la equidad educativa y para que la infancia en situación de riesgo de pobreza tenga acceso al comedor escolar. Y no lo digo yo, señor López Mírez, no lo digo yo, que también lo dice un informe demoledor de la ONG Educo, que trabaja en más de 14 países por el bienestar y los derechos de la infancia, en especial el derecho a recibir una educación de calidad. Señor López Mírez, ese es el verdadero interés que tiene con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y a la erradicación de la pobreza infantil. ¿Esa es su verdadera preocupación por las familias con hijos en edad escolar? Señoría, se lo digo alto y claro. Su único interés es imponer la censura de contenidos en la enseñanza pública. Ese es su único interés, el único. Lo demostró en la anterior legislatura y lo vamos a ver en esta. El Grupo Parlamentario Socialista, para facilitar la conciliación laboral y familiar,
va a proponer que se amplíe la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años hasta llegar a alcanzar al final de la presente legislatura la media de España, que andamos muy lejos, señor López Miras, avanzando hacia la universalización y garantizando su gratuidad a las familias con menos recursos. Vamos a exigir al Gobierno regional el cumplimiento íntegro de los acuerdos suscritos desde la Asamblea Regional con el Pacto por la Infancia. Exigiremos al Gobierno regional el cumplimiento íntegro del segundo Pacto de Lucha contra la Pobreza y propondremos la creación de una comisión especial para hacer un seguimiento permanente y evaluar las medidas que adopte el Gobierno regional para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Vamos a exigir que en los presupuestos regionales para el año 2024 y sucesivos se aumenten los recursos para la renta básica de inserción y también para la eliminación de las listas de espera a la dependencia. El Grupo Parlamentario Socialista va a proponer la constitución de una comisión especial para revisar y evaluar el Pacto Regional contra la Violencia de Género e impulsar un nuevo pacto. No se ponga nervioso, señor López Miras, porque le digan la verdad. Ya sé que no está acostumbrado a que le diga a nadie nada. Todos le alaban todo lo que usted dice, aunque sean tonterías. Sea democrático y escuche lo que dicen los grupos parlamentarios en esta Asamblea. Desde mi grupo, impulsaremos ante esta Asamblea Regional una ley para atender al tercer sector y otra para las personas con discapacidad. Vamos a promover un programa de acceso al mercado laboral para los colectivos más desfavorecidos, mujeres, jóvenes y parados de larga duración, a través de ayudas para la contratación, que se verán aumentadas si estos contratos se convierten en indefinidos. Propondremos un plan regional de ayudas al alquiler social, hasta cubrir las necesidades de los jóvenes de la región, y también la creación de un abono combinado joven para todas las zonas y modalidades del transporte regional, gratuito para estudiantes de rentas bajas y pertenecientes a familias monoparentales. Asimismo, propondremos la aplicación del transporte interurbano gratuito en toda la región. Señorías, propondremos a los grupos parlamentarios acordar con los agentes sociales un pacto social que incluya medidas para luchar contra la precariedad y temporalidad en el empleo, acciones para reducir la elevada siniestralidad laboral y actuaciones para eliminar la brecha salarial. Mi grupo parlamentario presentará en esta Asamblea una reforma de la Ley de Cooperativas y de las Sociedades Anónimas y Limitadas Laborales, que dote de nuevas herramientas mercantiles y tributarias a las fórmulas de cooperación empresarial asociada. Vamos a proponer que el presupuesto de la comunidad autónoma para turismo se incremente progresivamente hasta duplicarlo en el ejercicio 2027. Yo creo que es una buena medida, que ustedes han dicho tantas veces y han incumplido muchas más, que nosotros lo volvemos a decir aquí, a ver si por una vez se cumple lo que se dice. Con un programa de ayudas específicas para la consolidación de productos turísticos como el ecoturismo, el turismo urbano, el turismo cultural, histórico, gastronómico, deportivo o religioso. Un plan de ayudas e incentivos para la adaptación, mejora y renovación de los alojamientos turísticos. Un plan de inversión plurianual anual para la mejora de los equipamientos e infraestructuras turísticas en los municipios de nuestra región. Así como un plan especial de apoyo, promoción e impulso turístico al Mar Menor. Exigiremos al Gobierno regional que elabore una estrategia y un plan de reindustrialización de la región de Murcia para diversificar la estructura productiva y el valor añadido de nuestra industria y la transformación tecnológica y digital, a la vez que se mejora la resiliencia de nuestra economía, la productividad y los salarios. Los socialistas apostamos por apoyar a los agricultores y ganaderos en la transición hacia un modelo de agricultura sostenible, pero eso sí, con estricto cumplimiento de las directivas marco de la Unión Europea de nitratos y agua, garantizando el agua para siempre, con la continuidad del trasvase Tajo Segura y con el aumento de la desalación a un precio asequible. No sé ya si usted estará en esta, porque su jefe fijo ha dicho lo que nosotros decimos. Por lo tanto, usted siempre queda un poco distanciado de lo que todo el mundo está viendo, que es una solución por el cambio climático, aunque le dé risa.
haga algo y ríase menos. Señor López Mires. Señorías, propondremos un pacto por la ciencia como motor para la transformación del modelo económico y social, aumentando el presupuesto en I+D+I, hasta conseguir, a lo largo de la presente legislatura, igualarnos a la media nacional en relación al Producto Interior Bruto Regional, para que retenga y atraiga talento al servicio de nuestro tejido empresarial y también apueste por el desarrollo del hidrógeno verde. También propondremos la revisión del Pacto por las Infraestructuras, que recoja las grandes necesidades en ferrocarril y autovías, pero también, señor López Miras, que a usted siempre se le olvida, las demandas en carreteras que llevan reclamando los ayuntamientos desde hace ya muchísimos años. Vamos a seguir insistiendo en la puesta en marcha de la zona de actividades logísticas, la ZAL, y la construcción de una terminal de contenedores en Cartagena. Exigiremos un incremento anual del 25% en la dotación presupuestaria de los planes de obras y servicios, así como en el de barrios de grandes ciudades. Esta tiene que ser la legislatura de la recuperación de la bahía de Portmán. Así se lo vamos a exigir al Gobierno de España y al Gobierno regional. No le dé a la cabeza, señor López Miras. Los dos gobiernos tienen responsabilidades allí y se debe de hacer. No le dé a la cabeza y no mande al Ayuntamiento de la Unión a quitarse del medio del puerto que le corresponde al Gobierno regional. En el año 2022, más de 11.000 personas murieron en España a consecuencia de los efectos del cambio climático. Vamos a pedir al Gobierno regional que elabore y someta a la consideración de esta Asamblea una estrategia regional para transitar desde las energías fósiles a las energías limpias, que evite que tengamos uno de los datos de contaminación del aire más elevados de todo el país. El Grupo Parlamentario Socialista propondrá a este Parlamento la aprobación de una ley de economía circular y, por tercera vez, presentaremos una proposición de ley de cambio climático. Tomaremos todas las medidas necesarias para obligar al Gobierno regional a cumplir y hacer cumplir la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, así como toda la normativa de ámbito nacional, regional y europea que afecte a la laguna, desarrollando los aspectos de la ley que siguen pendientes y manteniendo la moratoria urbanística hasta la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. No se pongan nerviosos, muy pronto van a poder votar a favor la proposición de ley que presentó el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, antes que ustedes se inventaran un decreto ley que no vale para nada. Perdón. Señorías, una sola familia ha dejado de ingresar a las arcas regionales más de 38 millones de euros por la bonificación del 99% del impuesto de donaciones. Para evitar la elusión fiscal de las grandes fortunas, el Grupo Parlamentario Socialista va a proponer una reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, limitando la bonificación del 99% del impuesto a las herencias y donaciones que no superen los 500.000 euros por beneficiario. Medio millón de euros por beneficiario, que yo creo que ya está bien, señor López Miras. Y además, de esta forma, se beneficia al 99% de los contribuyentes, cosa que creo que usted tendría que estar de acuerdo. El 99% de los contribuyentes es la inmensa mayoría de la sociedad murciana. Es que usted se arroga que todo lo que usted dice lo piensan todos. También vamos a proponer revertir la supresión del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas. En los próximos meses, el Grupo Parlamentario Socialista traerá a esta Asamblea Regional una proposición de ley para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Y una ley del juego, y esto sé que le va a picar, señor López Miras, porque usted es tan amigo de ellos y les ha ayudado tanto que no le va a gustar. Y una ley del juego que regule la desorbitada expansión de este sector en la región, que tan graves consecuencias está teniendo para nuestros jóvenes y para toda la sociedad de la región de Murcia.
Pediremos al Gobierno de España la revisión del actual sistema de financiación autonómica y que sea por población ajustada. No creo que tenga usted dudas que también lo pidió, aunque después de decir el señor Feijóo lo contrario, usted ya cayó para siempre en este tema. Y al Gobierno regional que deje de manipular y mentir a la ciudadanía sobre la evolución de la deuda regional. El Grupo Parlamentario Socialista presentará en la Asamblea Regional una proposición de ley de financiación local para regular de forma justa y equitativa la financiación y la participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Vamos a pedir al Gobierno regional la elaboración y aprobación de un plan regional de vivienda que incluya la promoción pública de nueva construcción para atender a los colectivos más vulnerables y la construcción de vivienda de protección oficial, así como la rehabilitación energética del parque de vivienda ya existente. El Gobierno regional no puede seguir sin aportar soluciones. La inmensa mayoría de políticas de vivienda que llegan a la región de Murcia están financiadas por el Gobierno de España. El Grupo Parlamentario Socialista presentará a lo largo de esta legislatura una proposición de ley de cultura y otra del cine y del sector audiovisual. Vamos a proponer un incremento progresivo de la inversión en cultura hasta alcanzar el 1,5% del Producto Interior Bruto al final de la legislatura. Y también propondremos un incremento en deporte hasta duplicarlo en ese mismo plazo. Señorías, esta es, a grandes rasgos, la hoja de ruta del Grupo Parlamentario Socialista para esta legislatura. He querido exponer las líneas generales de nuestra acción política por dos razones fundamentales. La primera, para que el conjunto de la sociedad vea que existe una alternativa clara y concreta que se ajusta a las necesidades reales de la gente. Y la segunda, para someternos al control de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Queremos ser fieles a la palabra dada, dignificar la acción política y el trabajo en la Asamblea Regional. Un cargo político no puede venir a este atril a soltar una retahíla de compromisos que luego nunca cumple. O lo que es peor, a manipular la información y mentir a la ciudadanía descaradamente. Señor López, mira, usted y yo nos diferenciamos en muchas cosas, pero de una manera especial en una. Cuando me comprometo en algo, doy la cara y lo cumplo. Usted no ha perdido la poca credibilidad que le quedaba. Miente continuamente a la ciudadanía, firma acuerdos y aprueba planes que luego no cumple. Incumple las leyes, como ha hecho con la del Mar Menor. Exige que se deje gobernar a la lista más votada, pero usted hace lo contrario en municipios como Molina de Segura, como Cieza, como las Torres de Cotillas o como Puerto Lumbreras. Y ni siquiera cumple con los estatutos de su partido, ni con el pacto antitransfugismo que firmó el Partido Popular. Señorías, la voluntad del pueblo reside en esta Asamblea Regional. La nuestra es una democracia parlamentaria. Es a este Parlamento a quien le corresponde el mandato constitucional de controlar al Gobierno regional y no al contrario, como ha ocurrido en la pasada legislatura. Señoras diputadas, señores diputados, somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de dignificar el trabajo de este Parlamento y el valor de la palabra. No caigamos en la tentación de convertirnos en un mero títere en manos del Gobierno regional. Si lo permitimos, esta volverá a ser otra legislatura fallida. Señor López Miras, todos sabíamos que habría acuerdo después del 23 de julio. Es una enorme irresponsabilidad que haya tenido a la ciudadanía y a los medios de comunicación pendientes de este teatrillo. No sé a cuánta gente habrá engañado. Desde luego, a nosotros ya le aseguro que no. Ustedes han pactado en Castilla y León, en Baleares, en Extremadura, en Valencia, en Aragón y en cientos de ayuntamientos. Era evidente que también lo harían en la región de Murcia, porque ya lo hicieron en la anterior legislatura y porque no tenían otra opción. Como también lo habrían hecho en el Gobierno de España si los números le hubiesen dado. Afortunadamente, el pueblo español tomó una sabia decisión.
El problema, señorías, no es que el Partido Popular esté pactando con Vox, que también. Lo realmente grave es para lo que pactan. Lamentablemente, el señor Feijóo y el señor López Miras han comprado a Vox sus principales principios ideológicos y reaccionarios. Pactos impensables en países como Francia o Alemania, en donde existe un verdadero centro-derecha con principios y valores sólidos, que se niega a arrodillarse ante la ultraderecha. Desgraciadamente, el Partido Popular se ha convertido en un partido de derecha extrema, pero a la vez en una marioneta en las manos de Vox. No es casual que haya desaparecido la bandera arcoíris de la Asamblea Regional el Día del Orgullo, o que el Partido Popular haya cedido a Vox la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, entre otras. Como bien saben, cualquier cambio de la ley del Mar Menor tendrá que pasar por la Comisión de Medio Ambiente que ahora preside Vox. Partido Popular y Vox se ponen de acuerdo para recortar derechos y libertades a la ciudadanía. Lo hacen para cambiar violencia de género por intrafamiliar, para que esta región no tenga una ley de cambio climático ni políticas para atajar sus efectos. Lo hacen para seguir desmantelando toda la legislación sobre medio ambiente, así como los servicios de la Administración que se encargan de velar por su protección. Y así seguir anteponiendo los intereses económicos de unos pocos a la protección de nuestra naturaleza. Señor López Miras, ayer en su intervención nos habló de la defensa del medio ambiente. ¿Qué significa para usted ni un paso atrás en la defensa del medio ambiente, señor López Miras? ¿Que el juzgado le dé 20 días para sellar la balsa Jenny, propiedad de la comunidad autónoma de la región de Murcia, para poner una barrera que detuviera el arrastre de metales pesados al llano del Vear y al Mar Menor, y que el Seprona inspeccione la zona y concluya que las obras realizadas por la comunidad autónoma multiplican la contaminación y no se corresponden con lo ordenado por el juez? ¿Es eso para usted defender el medio ambiente, señor López Mira? Señorías, por desgracia, volverá al PIN parental, a los colegios e institutos de nuestra región. Habrá recortes en la educación, seguirán cargándose la sanidad pública en favor de la sanidad privada. Acabarán con cualquier intento de promocionar la vivienda pública. En definitiva, intentarán retroceder en los avances conseguidos a lo largo de los años. Señoría, ha terminado su tiempo. Voy terminando, presidenta. Muchas gracias. Desde el Grupo Parlamentario Socialista seguiremos la hoja de ruta marcada en mi intervención. Seremos una oposición útil y constructiva, pero también firme y contundente. Señor López Mira, trabajaremos con las personas LGTBI para no permitir que les invisibilicen. Defenderemos los derechos de las mujeres, apoyaremos a los colectivos minoritarios, a los pensionistas, a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a los agentes sociales y, por supuesto, defenderemos la educación y la sanidad pública. Hoy más que nunca, España y la región necesitan al Partido Socialista para avanzar en derechos y libertades, para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria, para hacer frente a los efectos del cambio climático y afrontar las transformaciones ambientales, energéticas y económicas que tenemos por delante. Y, por supuesto, para combatir la ola reaccionaria de la ultraderecha que se expande por el mundo. El Partido Socialista Obrero Español la paró en España. Y les aseguro, señor López Mira, que más pronto que tarde también lo haremos en la región de Murcia. Muchas gracias. A continuación, Grupo Parlamentario Vox, don José Ángel Antelo Paredes, perdón. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta de la Asamblea, estimado candidato, señor López Miras, estimados diputados. Buenos días a todos. Hoy
es un gran día para la región de Murcia y para todos sus vecinos. El pasado 28 de mayo, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de pronunciarse en las urnas y su mandato fue muy claro. Desde ese momento, siempre hemos tendido la mano al Partido Popular y siempre hemos estado abiertos a alcanzar un acuerdo que pusiera los intereses de los habitantes de la región de Murcia por delante de todo. Hoy celebramos haberlo conseguido y haber cumplido con el deseo mayoritario de los ciudadanos. Un gobierno de coalición con la participación de los partidos, Partido Popular y Vox, que con sus diferencias evidentes, han sabido llegar a un acuerdo sensato y de sentido común. Hoy celebramos la victoria del sentido común. Atender las necesidades y las urgencias de nuestros habitantes para que esta tierra y su gente crezca, se desarrolle y recupere un papel fundamental en España. Durante años, la región de Murcia ha sido una gran olvidada. Los gobiernos nacionales se han preocupado más por atender las demandas de las élites separatistas que de garantizar la igualdad y prosperidad de nuestra nación. No solo los gobiernos nacionales, porque también hay que recordar, es importante no olvidar, las políticas que han fallado en los diferentes gobiernos autonómicos y que han colocado a nuestra región en una situación complicada. Para dejar esto atrás, para mirar hacia adelante, apoyaremos un gobierno de coalición y un programa de gobierno que no tenemos ninguna duda que traerá libertad, prosperidad y seguridad a la región de Murcia, en el que Vox asumirá la vicepresidencia y dos consejerías. Un acuerdo de gobierno que ha contado con muchos enemigos, demasiados, externos pero también internos, y es algo que nos tiene que hacer reflexionar. La izquierda, representada en esta Cámara, supone un grave riesgo para esta región. Sus políticas a nivel nacional han empobrecido a los españoles, rompiendo por completo el principio de igualdad entre territorios y creando regiones de primera y regiones de segunda. Algunos de medios de comunicación han trabajado abiertamente contra este acuerdo y también muchos otros actores políticos. Pero celebramos que el sentido común y los números se hayan impuesto a todas estas barreras, a estos obstáculos que en otros lugares han tratado de frenar un cambio que poco a poco va a ser imparable. Porque es deseo de los españoles, porque hay un anhelo de libertad, de prosperidad y de seguridad, porque el tiempo de agachar la cabeza frente a la izquierda ha terminado. Somos mejores que ellos en todo. No les pedimos permiso ni perdón para hacer lo correcto. Porque los que han empobrecido a los españoles han sido ellos. Porque los que han arrebatado la libertad a los españoles han sido ellos. Porque los que han enfrentado a los españoles han sido ellos. Y por los que han tratado, frente a todo lo común, frente a los cimientos de nuestra sociedad, han sido ellos. Abandonen toda esperanza de hacernos cambiar. Nuestro propósito es claro y nuestro sendero ya está marcado. Ni sus insultos, ni sus ataques, ni sus manifestaciones nos van a hacer retroceder y estamos completamente seguros que dentro de 4 años muchos más habitantes de nuestra región van a apoyar a una alternativa. Todo lo contrario a lo que ustedes representan. Estimados diputados, señorías, el pasado 10 de julio vivimos una sesión de investidura muy diferente a la actual. Entonces, como ahora, nuestra propuesta era la misma. Fue rechazada y la investidura del candidato López Miras no salió adelante, frustrando las esperanzas de muchos habitantes de la región de Murcia y dando una victoria a los enemigos de la nación. Celebramos este acuerdo como la derrota de esos enemigos y la victoria de los habitantes de la región de Murcia que nos dieron su confianza en las urnas. Vox, desde el Gobierno, trabajará de forma leal y fiable, pensando en el interés de los habitantes de la región para garantizar que ese acuerdo llegue a buen puerto. Señorías, el acuerdo firmado entre el Partido Popular y la formación que tengo el honor y la responsabilidad de presidir tiene como objetivo garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de la región y construir un gobierno estable y sólido
que defienda la región y trabaje para mejorar la vida de sus ciudadanos. Un acuerdo sensato, a la altura de las circunstancias y integrado por medidas de sentido común. Desde hoy, el Gobierno de la Región de Murcia defenderá sin matices el trasvase Tajo Segura. Repito, sin matices. Exigiremos la aprobación de un plan hidrológico nacional que contemple las infraestructuras necesarias para que el agua llegue a todos los rincones de España. Trabajaremos para que nuestro campo siga desarrollándose y mantenga la calidad que lo ha convertido en la huerta de Europa. Defenderemos, donde sea necesario, los intereses del mundo rural, de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, frente a cualquier normativa, venga de donde venga, que les perjudique o dificulte su actividad. Y exigiremos que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones, incrementando los puntos de inspección de terceros países para luchar contra la competencia desleal. Por supuesto, también defenderemos la caza y la tauromaquia, en un momento en el que están siendo atacadas y criminalizadas en muchos lugares de España donde gobierna la izquierda. La región de Murcia será una región referente en el reconocimiento de los derechos de los cazadores. La recuperación del Mar Menor será una prioridad de nuestro Gobierno. Desarrollaremos todas las acciones necesarias para su conservación e invertiremos en la construcción de nuevas infraestructuras. En campaña electoral dije que para mí era mi gran obsesión la recuperación del Mar Menor y ahora les puedo asegurar que también la será de este Gobierno. Tal y como estamos llevando a cabo en otras regiones de España, situaremos a las familias en el centro de las políticas públicas con una ley que reconozca su papel esencial en la sociedad. Y apoyaremos de manera decidida la natalidad con medidas a favor de la conciliación y ayudas dirigidas a las madres. También implantaremos de forma progresiva la gratuidad de 0 a 3 años para ayudar a la conciliación laboral y al desarrollo de los niños. En materia de vivienda, promoveremos exenciones fiscales y daremos ayudas para facilitar que los jóvenes y las familias numerosas puedan optar a una vivienda digna. Además, lucharemos de manera decidida contra la ocupación ilegal de viviendas, contrarrestando las políticas nacionales de las izquierdas que las amparan. Señorías, este Gobierno no se va a olvidar de nuestros mayores. Por eso, apoyarlos será un eje fundamental de nuestras políticas sociales. Pondremos en marcha programas para combatir la soledad no deseada. Ampliaremos las plazas residenciales y aumentaremos los programas culturales y de ocio y las ayudas al transporte. Nuestra región lleva años sufriendo un grave problema de inseguridad que cada día afecta a más personas. Por eso será una prioridad de nuestro Gobierno garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin importar su situación económica. Para ello, en primer lugar, exigiremos al Gobierno nacional que aumente las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional y que las dote de los recursos necesarios para desempeñar su trabajo de forma efectiva. Y, en segundo lugar, apostaremos por la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales para luchar contra las bandas organizadas, las mafias de la inmigración ilegal que trafican con seres humanos, aumentan la degradación y la inseguridad de nuestros barrios. Se lo garantizo, señorías. Nuestros ciudadanos nos exigen que mejoremos la atención de la sanidad pública. Para ello, invertiremos los recursos económicos y humanos que sean necesarios con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar la atención primaria. Aumentaremos el número de sanitarios contratados y elaboraremos un plan que asegure una atención ágil en todo territorio, con especial atención en las zonas rurales. Es imprescindible que cada euro que los ciudadanos pagan de su bolsillo vaya destinado a mejorar los servicios públicos. Solo así podremos hablar de consolidar el estado de bienestar al mismo tiempo que reducimos los impuestos, que por supuesto será una de nuestras prioridades. Reduciremos el IRPF a las rentas medias y bajas y ampliaremos las deducciones fiscales, especialmente a las familias numerosas y monoparentales. También rebajaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales y ampliaremos su bonificación para la compra de vivienda habitual. También tomaremos medidas fiscales para impulsar el turismo, un sector vital para el desarrollo de nuestra región. La Administración debe estar para ayudar a los ciudadanos y el dinero público para mejorar el servicio de todos.
Por eso, reduciremos las trabas burocráticas con el objetivo de agilizar cualquier trámite administrativo y eliminaremos cualquier gasto público que nos sirva para mejorar la vida de los ciudadanos. Eliminaremos las subvenciones directas a sindicatos y patronal, como ya hemos hecho en otras regiones. Este es un acuerdo que se basa en devolver a los ciudadanos de la región de Murcia la prosperidad perdida en los últimos años. Y para ello es imprescindible exigir al Gobierno de la Nación una financiación justa para nuestra región, que ha sido castigada por ser una región de ciudadanos leales a la Nación. Todas las medidas que acaban de ser expuestas llevan la firma del Partido Popular y de Vox, y a partir de hoy debe ser nuestro deber cumplir con la totalidad del acuerdo que publicamos hace unos días. Estoy convencido de que ambas formaciones trabajaremos unidas para lograr esta tarea y dentro de 4 años la región de Murcia tendrá más libertad, más seguridad, más prosperidad y más bienestar. Estimados diputados, voy terminando. La región de Murcia se une esta semana a Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y a cientos de ayuntamientos donde el sentido común ha superado los obstáculos. Nuestra región irá abriendo paso y avanzando gracias a la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno. Allí donde Vox gobierna se empiezan a notar las diferencias. Se defiende a los trabajadores, la seguridad en las calles, a nuestro mundo rural y se pone a la familia tradicional, institución capital de nuestra sociedad, en el centro de las políticas. Se arrebatan los privilegios a los de siempre, a los del despilfarro político, para devolver a los ciudadanos, a través de bajadas de impuestos, lo que les corresponde. Se devuelve a su lugar a los servicios públicos, garantizando una educación libre, con neutralidad ideológica y una sanidad de calidad. Se defiende a nuestra gente del campo y su forma de vida frente a esa competencia desleal que los arruina y que solo ha traído pobreza. En definitiva, esta semana la región de Murcia tendrá un gobierno al servicio de la gente, de sus ciudadanos. En los últimos días estamos viendo cómo Pedro Sánchez mercadea con la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles con los partidos separatistas, golpistas y herederos del terrorismo. En el nuevo gobierno de nuestra región se opondrá a todas estas tropelías, de esa farsa de la España de dos velocidades, que no es más que la consagración de la desigualdad entre unos ciudadanos y otros. Y será una oposición firme frente a los que quieren dinamitar los cimientos de nuestra nación. Nuestro compromiso es claro. Vox cumple con los habitantes de la región de Murcia. No vamos a arriar ninguna de las banderas que hemos levantado. No vamos a agachar la cabeza frente a los ataques de la izquierda. No vamos a dejar de decir las verdades frente a los medios manipuladores. No vamos a permitir que nos impongan su ideología y que después pretendan que la gestionemos. La región de Murcia se merece un cambio real, un cambio total. Y vamos a trabajar día y noche para conseguirlo. Estimado candidato, señor López Miras, cuenta con los votos favorables de nuestro grupo parlamentario. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. Viva la región de Murcia y viva España. A continuación intervendrá la representante del Grupo Parlamentario Mixto, doña María Marín Martínez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, señorías. Hace ya un par de meses tuvo lugar en este mismo escenario la primera sesión de la investidura del candidato López Miras. Entonces recuerdo que el señor López Miras se molestaba bastante, se enfadaba incluso conmigo porque le llamaba señor López Antelo. No sé si él lo recordará, pero bueno, era una simple ironía, una broma,
un recurso retórico para trasladar a la opinión pública algo que todo el mundo hoy sí tiene ya muy claro. Y es que no hay ninguna diferencia entre los señores López Miras y Antelo, no hay ninguna diferencia entre el moderado señor Feijóo y el ultra señor Abascal. En definitiva, no existe ninguna diferencia entre el Partido Popular y Vox, y no la hay. No la hay porque ese Partido Popular moderado del que a ustedes les gusta hablar solamente existe en campaña electoral. Porque una vez que se apagan los focos, se acabó la moderación, y lo hemos podido ver en esta Cámara. Y fíjese qué poco me he equivocado, En solamente 2 meses después de aquella intervención ya tenemos a López Antelo en San Esteban y al Partido Popular y a Vox en el Consejo de Gobierno. En todo caso, si a usted, señor López Miras, hace 2 meses, bueno, pues le sentó mal mi broma, mi ironía, a mí no me cuesta en prenda en absoluto pedirle disculpas, desde luego, no me cuesta ningún trabajo. Ahora más, le digo una cosa, con muchísima más razón, usted debería pedir perdón a todas las personas que le votaron y a las que usted, por enésima vez, ha vuelto a engañar. Las ha engañado a lo largo de toda su campaña electoral y las ha tenido engañadas todo el verano con su teatrillo barato. Mire, señor López Miras, este es usted. Esta entrevista, señorías, es del 21 de mayo, a una semana de las elecciones autonómicas. No voy a gobernar en coalición con Vox. Las coaliciones son un engaño. Eso decía usted, señor López Miras, eso decía usted. Por tanto, yo le pregunto, ¿lo que va a hacer usted hoy aquí se puede considerar un fraude electoral o no? Porque si las coaliciones son un engaño, lo que va a hacer usted hoy aquí es un fraude, ¿no? Un fraude a la ciudadanía, porque eso es lo que decía usted el 21 de mayo. Porque no es que haya mentido usted, señor López Miras, en algún puntillo concreto del programa que nos presentó ayer, ¿no? Señor López Miras, es que miente usted desde el titular hasta el final de la noticia, señor López Miras. Mire, este de aquí también es usted, señor López Miras. Este también es usted. Declaraciones del 2 de agosto, hace 4 días, como aquel que dice. Declaraciones del 2 de agosto. López Miras asegura que Vox no entrará en el gobierno de la región de Murcia bajo ninguno de los conceptos. Sí, está en la noticia, señor López Miras. Está en la noticia. Ah, la noticia es mentira. Señores periodistas, la noticia es mentira. Ya sabemos cómo ha acabado esta historia y hoy la gente de la región de Murcia y de toda España sabe ya lo que vale su palabra. Vale lo mismo que la palabra de su compañera en Extremadura, la señora Guardiola. Es decir, su palabra no vale absolutamente nada. Y ya que va a ser usted el presidente de esta región, pues le diré que eso, tener un presidente cuya palabra no vale nada, pues es muy perjudicial para nuestra región y para nuestra gente. Porque cuando usted se siente esta legislatura con cualquier colectivo, con los presidentes de otras comunidades autónomas, con los representantes del Gobierno de España o de otros gobiernos, ¿pero cómo va a pedirle usted que le crean? ¿Pero quién se va a creer a un presidente que ha gobernado 2 años con 7 tránsfugas y que empieza esta legislatura demostrando que no tiene palabra? ¿Pero quién le va a tomar a usted en serio, señor López Miras? Y lo malo es que eso perjudica a nuestra tierra. Mire, señor López Miras, con usted la región de Murcia, de verdad se lo digo, y siento tener que decírselo, ojalá no fuese así, pero creo que no puede estar peor representada. Y dicho esto, fíjese, diré algo en su favor. La verdad es que no podía hacer usted otra cosa. Porque el Partido Popular y Vox no pueden ir contra su propia naturaleza, porque tal y como dije aquí, también en su primera sesión de investidura fallida el pasado 7 de julio, ustedes y Vox, como antes Ciudadanos,
sirven a los mismos intereses, cazan para el mismo amo. Y fíjese usted que claro ha hablado sobre la caza el señor Antelo. Cazan ustedes para el mismo amo, así que su pacto a nosotras no nos pilla de sorpresa, en absoluto. No nos pilla de sorpresa, yo ya se lo dije en julio. Mire, señorías, yo creo, de verdad, que hay que seguir pensando el siglo XXI con la ayuda, entre muchos, de Karl Marx. Sí, Marx. Porque fue Marx el que nos enseñó que hay algo detrás de todo lo que sucede en la esfera política y que es más importante que cualquier factor psicológico o personal. Y la prueba de que Marx acertaba en su análisis la tenemos hoy aquí, en esta investidura. Porque detrás de todos los titulares fake de este verano, detrás de su teatrillo barato, detrás de todas sus mentiras, señor López Miras, hay algo que es muchísimo más real y es la profunda estructura de clases que lamentablemente padecemos en esta tierra. En la región de Murcia hay una clase de personas que son las dueñas de casi todo, son las dueñas de casi todo. Y son para las que trabajan ustedes, tanto los diputados del Partido Popular como los de Vox, como antes hacían también los de Ciudadanos. Y luego hay otra clase de personas, la inmensa mayoría de la gente buena de nuestra tierra, que no tenemos nada o tenemos muy poco, apenas el sueldo que nos ganamos con nuestro trabajo, y a las que ustedes van a seguir atacando con más recortes. En este sentido, este Gobierno para nosotras no va a cambiar absolutamente nada, porque ya se lo vuelvo a repetir, van a seguir sirviendo ustedes a los mismos intereses. ¿Nuevo Gobierno? Sí, pero mismo régimen, señor López Miras, porque su próximo Ejecutivo, como todos los que hemos tenido en esta región en los últimos 30 años con el Partido Popular, va a seguir siendo el Gobierno de los del Rivero, de los Fuertes, de la UCAM, de la CROEM, y no van a gobernar para las mayorías sociales de la gente de la región de Murcia. Van a seguir siendo un gobierno contra la clase media trabajadora. Mire, ayer decía usted que la columna vertebral de su gobierno iba a ser la igualdad. ¡Qué ironía! ¡Qué va! Pero si todo el mundo de esta región sabe que la columna vertebral de su gobierno va a ser la privatización. Va a ser la privatización. Van a seguir ahondando en la privatización de la sanidad, en la privatización de la educación, en la privatización de todos los servicios públicos de los que dependemos la inmensa mayoría de la gente de esta tierra. Y por el otro lado van a seguir ustedes perdonando impuestos, eso sí, a los supermillonarios y sacrificando nuestro patrimonio natural para seguir favoreciendo sus intereses. Y es verdad. Es verdad, señor López Miras, que en todos los sitios cuecen habas, es verdad, como dice el dicho, pero yo creo que no me equivoco, sinceramente, si digo que la región de Murcia está sufriendo a la patronal más depredadora de todo el país. Mire, hay una escena de una película de Trainspotting, no sé si usted la habrá visto, señor López Miras, que me recuerda bastante a lo que está pasando en esta tierra. Decía, y lo digo literalmente, porque son unas palabras un poco así, lo digo literalmente como decían en la película. Ser inglés, dice el protagonista, es una mierda, pero ser escocés es todavía peor. Ni siquiera hemos encontrado un pueblo mínimamente decente que nos colonice. Bueno, lo mismo sucede un poco en la región de Murcia. Mire, somos un pueblo, el de esta región, el de la región de Murcia, noble y trabajador, como digo, de gentes buenas. Pero no hemos encontrado aún una clase empresarial mínimamente decente y moderna que invierta en I+D, que aumente la productividad de esta tierra y que deje algún beneficio a la gente de aquí, que no piense solo en llenarse sus bolsillos, que reparta la riqueza con la gente que la trabaja, que deje riqueza a la gente de nuestra tierra. No,
Eso aquí no existe, señorías, no existe. Seguimos anclados desde el principio del siglo XX en un modelo económico absolutamente extractivo que destroza nuestra tierra, un modelo cortoplacista que esquilma nuestros recursos naturales, que contamina nuestro medio ambiente y que solo genera empleo precario, concentrando la riqueza en muy pocas manos. Esto es lo que hay y esto es lo que debería ya entender la gente de nuestra tierra. Señorías, gentes humildes, trabajadoras de nuestra tierra, tenemos los terceros salarios más bajos del país. Estamos a la cola en todos los indicadores sociales y económicos. Se han cargado el Mar Menor, una joya ecológica internacional, y siguen, van a por el resto de nuestros espacios naturales. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esta gente? Pero esto no tiene por qué ser así para siempre. Esto no tiene que ser así para siempre. Esto no es una cadena perpetua que tengamos que sufrir los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Si queremos vivir mejor en esta tierra de una vez, hay que echar a estos caciques de una vez y también a los partidos que solo y exclusivamente trabajan para ellos. De nada sirve seguir votando al Partido Popular o a Ciudadanos o a Vox, que son lo mismo. Que los señores López Miras y Antelo no mandan nada, señorías, que solamente son los mayordomos de los que de verdad mandan más y nos tienen sumidos en esta situación en la región de Murcia. Hecha esta primera aclaración, me gustaría analizar muy brevemente los principales puntos del programa que ustedes anunciaban ayer, ya cercano al mediodía. Los medios de comunicación decían que en la redacción de este pacto había una calculada ambigüedad, que llegan a comparar incluso con el oráculo de Delfos. Pero nosotras a estas alturas, después de estar ya toda una legislatura aquí, conocemos muy bien la neolengua del señor López Miras. Así que vamos a intentar traducir su acuerdo al román paladino para que todo el mundo sea capaz de entenderlo. Punto número uno. Dice: defendemos la aprobación de un plan hidrológico nacional para garantizar agua para todos. Bueno, traducción, señorías. A falta de ninguna idea nueva, vuelve el nacionalismo hídrico de la época Valcárcel. Punto número dos. Apoyaremos a las empresas del sector agroalimentario. Traducción. No vamos a apoyar a los pequeños y medianos agricultores, a nuestra agricultura tradicional de toda la vida, la que queremos en la región de Murcia. No. El nuevo gobierno hará todo lo que manden los señores del Ribero, los Zapatas, los Fuertes, etcétera, etcétera. Y para que no quede ninguna duda, añaden a este punto: desarrollaremos tecnologías de agricultura de precisión. Esto ya se lo he dicho varias veces en esta tribuna. Agricultura de precisión es otro neologismo que se inventó la Fundación Ingenio, que significa seguir con la barra libre de nitratos, que es lo que ha matado fundamentalmente el Mar Menor. Y hablando del Mar Menor, llegamos al punto 4. La recuperación del Mar Menor es una prioridad de la acción del Gobierno regional. Seguiremos desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección. Acciones ejecutivas y legislativas. ¿Acciones ejecutivas? No sé. ¿A qué se refiere usted con acciones ejecutivas? ¿Seguir retirando ova con palas y cubos de las arenas de la orilla de la playa? Porque no conozco otra acción ejecutiva de su gobierno para salvar el Mar Menor. Y acciones legislativas, uff. Aquí sí que nos podemos esperar lo peor. Y estaría muy bien que aclarara usted, señor López Miras. Si usted ha dicho que no va a modificar ni a derogar la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, ¿por qué lo ha dicho usted? ¿A qué acciones legislativas se refieren en este punto? Le vuelvo a preguntar, señor López Miras, ¿va usted a modificar o a derogar la Ley del Mar Menor? ¿Sí o no? Si no quiere usted hablarme, pues mire, puede usted levantar el pulgar así, como sí, o bajarlo, como no, y me contesta usted.
En fin, tampoco no es tan difícil, no es tan difícil. Y ahora sí, mire, si me lo permiten, le voy a preguntar también lo mismo al señor Antelo. Ya sé, señor Antelo, que no es usted el candidato de la investidura, pero es que lo que vamos a votar hoy, pues es un gobierno de coalición entre usted y el señor López Miras. Van ustedes ahora mismo juntos en un pack. Señor Antelo, yo le pregunto también a usted, ¿van a modificar o a derogar la ley del Mar Menor? Igual que el señor López Miras, puede usted levantar el pulgar o bajarlo, es sencillo. ¿Van a derogar la ley del Mar Menor? Contésteme, alguno de ustedes, porque dentro de un momento vamos a tener que votarles, señorías. No sé, contéstenme. Señor López Miras, yo casi que intuyo que el señor Antelo me dice que sí con la cabeza. Y usted me dice que no. Pues mal empezamos la legislatura, ¿no? Mal empezamos la legislatura. Mire, está claro que uno de los dos miente y conociéndole usted, señor López Mira, yo, fíjese, y sin que sirva de ningún precedente, apuesto que hoy es Vox el que tiene la razón. Paso ahora a un punto que al menos para nosotros es muy preocupante y muy grave, es el punto número 8. Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores. Ayer en su discurso dijo usted que una de las banderas de su gobierno iba a ser la bandera de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Pero ustedes niegan en este pacto que existe una violencia específica y sistemática contra las mujeres y equiparan la violencia machista con la que sufren los niños y las personas mayores. Ayer mismo, por cierto, se manifestaba la Asamblea Feminista de la Región de Murcia por los últimos asesinatos. Mire, señor López Miras, yo de verdad que no sé de qué igualdad hablan ustedes y la verdad es que creo que les debería dar un poco hasta de vergüenza. Vivimos en la región con la tasa más alta de violencia de género de todo el país, señorías. Estamos en la región con la tasa más alta de violencia de género de todo el país. En el primer trimestre del año, 2.044 mujeres denunciaban a sus agresores. Una cada hora. Llevamos 42 mujeres asesinadas en lo que va de año. Y miren, quiero dejar muy clara una cosa. La violencia contra los niños y los mayores es terrible y es muy preocupante y nos preocupa muchísimo. Claro que sí. Pero, señorías, las cifras no son comparables, porque la violencia contra la mujer es una violencia estructural. Nos besan sin consentimiento, nos agreden y nos matan, porque vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Esa sociedad que recientemente, y por desgracia, el señor Rubiales ha vuelto a retratar en toda su esencia. Mire, estoy de acuerdo con usted en que en esta legislatura, señor López Miras, en eso estoy de acuerdo con usted, no vamos a dar ni un paso atrás en materia de violencia machista. Pero, señor López Miras, eso lo vamos a hacer a pesar de ustedes, a pesar de ustedes, y porque no lo vamos a permitir las mujeres de esta tierra ni el movimiento feminista. Y acabo con un último punto de su acuerdo, el número 11, que dice textualmente: la Consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículum escolar. Le vuelvo a traducir a la gente. Vuelve el PIN parental y la censura en las aulas. Y mire, frente a este nuevo ataque, volveremos a repetirlo una y mil veces, las que hagan falta. Los derechos de las personas LGTBI, señorías del Partido Popular, señorías de Vox, no son una moda, no son una ideología, son, por favor, derechos humanos, derechos humanos. El cambio climático, señorías, no es una ideología, es una evidencia científica. La memoria histórica, señorías, no es una ideología, es un deber democrático, un deber democrático. La educación sexual y la prevención de la violencia de género no son temas de ámbito privado, no son temas de ámbito privado, son parte integral de la formación de las personas y del currículum escolar, independientemente de las ideas o de los prejuicios que puedan tener determinados padres. Por lo tanto, nosotras les puedo asegurar que vamos a estar muy atentas y responderemos a cada ataque junto con la comunidad educativa. Mire, señor López Miras, nos preocupa mucho su programa, la verdad. Nos preocupa mucho lo que nos han contado.
pero casi que nos preocupa más todo lo que sabemos que han pactado ustedes y no nos cuentan por el miedo a la reacción social que tendría. Y nos preocupan también los silencios clamorosos de este pacto programático. Señor López Miras, ni una palabra sobre cultura, ni una palabra sobre investigación, ni una palabra sobre universidades. ¿Por qué? Pues porque ni les importa, ni les ha importado nunca. Mire, 3 años, es que se dice pronto, 3 años llevan las universidades de la región de Murcia sin un plan de financiación plurianual. Y desde luego, si es por el contenido de este pacto que nos han presentado ustedes, que esperen 4 años más. Ya lo dijo aquel general infausto, ¿recuerdan ustedes? Muera la inteligencia. Y parece que hoy día algunos siguen aún por la misma senda. En este pacto tampoco existe el cambio climático. No existe el cambio climático. Pero, señor López Miras, ¿sabe usted que estamos entre las 4 regiones del país más áridas? Señor López Miras, ¿sabe usted que el 32% del suelo de nuestra región ya es prácticamente desierto? ¿De verdad no les preocupa? ¿No les preocupa esto? Vox se va a quedar con la Consejería de Seguridad y Emergencias, pero no nos han hablado ustedes de ninguna medida para mejorar la prevención de incendios o prevenir las inundaciones. Este pacto da la espalda a muchísimos vecinos, a muchísimos, como por ejemplo a los vecinos de los Alcázares o los del Mojón, que llevan años, años reclamando soluciones para las inundaciones. Tampoco existen para ustedes las energías renovables. Nuestra región tiene 300 días de sol al año y potencial suficiente para que nuestra región fuera líder, líder de la producción de energía fotovoltaica. Podríamos ser la región de Murcia un referente mundial, mundial en transición ecológica. Y además es que nos jugamos cientos de millones de euros de los fondos del Pacto Verde Europeo. Y a ustedes, esto, minucia. Tampoco he oído ninguna medida contra la ludopatía, otro serio problema de esta región, señor López Miras. Desde luego el señor Orenes se lo agradecerá y seguro que estará muy, muy contento también con su gobierno. Tal vez por eso las malas lenguas, que ya se oyen por ahí, han bautizado el pacto del Partido Popular y Vox como el pacto del Odiseo. No me quiero olvidar tampoco, como hacen ustedes en su acuerdo de gobierno, de un tema que para nosotros es absolutamente sangrante, señorías, absolutamente sangrante: la pobreza y la exclusión social de muchísima gente en nuestra tierra. Ni una sola medida para luchar contra la pobreza en una región en la que 1 de cada 3 menores y adolescentes es pobre. Señorías, somos la 5ª comunidad autónoma más pobre de este país. Se han pasado ustedes por el forro, permítanme la expresión coloquial, el primer y el segundo pacto de lucha contra la pobreza en nuestra región y seguimos a la cola del país en bienestar social. Ni una palabra sobre la pobreza y la exclusión social que sufre mucha gente en esta tierra, porque esa gente es gente invisible para ustedes. Y termino con las personas LGTBI, que tampoco existen en este pacto. Y no existen porque las han borrado, claro. Primero les borraron el nombre de la consejería, ¿verdad, señoría? Y porque ahora las borran de su programa de gobierno. ¿Por qué? Pues porque no les gusta en realidad que existan. Quieren borrar su identidad. Pero ya le digo que no lo van a conseguir. Ha costado mucho conseguir derechos para estas personas. Y les aseguro que tampoco vamos a dar ni un solo paso atrás. Miren, en el breve espacio de tiempo que me queda voy a intentar abordar muy rápidamente, como digo, algunos de los ejes de su acción de gobierno para los próximos 4 años, aunque tampoco creo que sea posible. Señor López Miras, usted hablaba ayer en esta tribuna exactamente 30 minutos 9 segundos. La verdad es que el suyo, para ser un discurso de investidura, fue el discurso de investidura más breve de la historia de esta Cámara y seguramente de cualquier Parlamento Europeo. Hasta ese punto llega el desprecio con el que usted trata al Poder Legislativo y especialmente a los representantes de aquellas personas que no les han votado a ustedes.
Pues bien, de esos 30 minutos dedicó más de la mitad a justificar por qué ha pactado usted con Vox. De esos 30 minutos, casi la mitad, a justificar por qué ha pactado usted con Vox. Y otro tanto, un clásico, atacar a la izquierda, claro, atacar a la izquierda. Vivir para ver, dando usted lecciones sobre pactos, vivir para ver. Miren, el poco tiempo que utilizó, pero no se pongan ustedes nerviosos, yo sé, regente, de verdad, no sé. En el poco tiempo que utilizó, por lo tanto, para hablar de políticas concretas y de cómo va a mejorar la vida de la gente de esta tierra, nos presentó usted 5 grandes ejes. Estrategia por la educación. Bueno, sabe usted que nuestra región está a la cabeza en fracaso escolar, pero si de verdad se van a poner ustedes a trabajar por la educación, bienvenido sea. Nosotros estaremos ahí, desde luego, nosotros estaremos ahí. Ahora le digo una cosa, vamos a empezar hoy mismo, señor López Miras, vamos a empezar hoy. Mire, cuando acabe este pleno le invito a venirse conmigo a los Alcázares. Le vamos a explicar a los padres y a las madres del AMPA y a los alumnos qué piensa hacer para acabar con los 17 barracones que tienen repartidos por todo el municipio. Los 17 barracones que tienen repartidos por todo el municipio de los Alcázares. Es más, el inicio del curso en el Instituto Antonio Menárguez empieza la semana que viene y aún por no tener, es que ni les han llegado los barracones. Están en barracones y muchos ni siquiera les ha llegado todavía. Si usted quiere, se lo digo de verdad, señor López Miras, en cuestiones positivas para nuestra tierra, yo estoy al lado de ustedes. Salimos, quedamos y nos vamos a los Alcázares a ver cómo está la situación allí. Segundo eje, modernización de la economía fortaleciendo la relación entre ciencia y empresa. Pues permítame dudarlo, porque en su pacto con Vox no hay ninguna referencia a la inversión en ciencia ni a la inversión en I+D. Se olvidan de la transición ecológica y de las energías renovables, los dos pilares que ahora mismo están marcando el rumbo de las políticas económicas europeas. Y para ustedes no existe, no sé. Tercer eje, otro, la verdad, muy divertido, es muy divertido. Simplificación administrativa, el tole-tole de siempre, miren. Señor López Miras, simplificación administrativa. Ojo, noticia del 12 de agosto de 2017, Llevaba usted 100 días en el Gobierno y ya lleva más de 6 años. El Partido Popular dice que la simplificación administrativa situará a Murcia a la vanguardia de España y traerá inversiones. 2017, señor López Miras. ¿Falta mucho para llegar? ¿Falta mucho? ¿En qué punto estamos con la simplificación administrativa? ¿Hemos avanzado algo desde 2017? No, en serio, nos queda mucho, le queda mucho a la gente de esta tierra para que pueda tener, no sé, la verdad es que es lamentable. Otro eje, defensa del medio ambiente y protección del mar menor. Mire, podría ser el título de una película. De los creadores de Nunca gobernaré con Vox, bajo ningún concepto, llega ahora a sus pantallas. Ni un paso atrás en el Mar Menor. Lo dicho, toda una película que se monta usted, señor López Miras. Y claro que sí, el papel lo aguanta todo, la prensa digital aún más. Y para eso han puesto ustedes al señor Martínez Nieto, de Vox. Señor Martínez Nieto, muy buenos días. En la Comisión de Medio Ambiente y han borrado de su acuerdo de gobierno cualquier referencia al cambio climático, a la movilidad sostenible o a las energías limpias. Empezamos bien con la protección del Mar Menor y el medio ambiente. Vaya cuento, señor López Miras. Mire, hablando de medio ambiente, no quiero que se me olvide una cosa. Algún día espero que nos explique usted en esta tribuna ¿por qué usted o su director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, el señor Sánchez Navarro, autorizaron las catas de la cementera Cemex para construir una cantera en la zona protegida de Cartagena Oeste? Métaselo bien en la cabeza, señoría. Cartagena no es una colonia de Murcia, se lo he dicho ya muchas veces. Cartagena no es su cementera ni su desagüe. Señor López Miras, a Cartagena se la respeta y se lo voy a volver a seguir recordando cada vez que me suba a esta tribuna.
Y llego al final, quinto eje, pacto por la juventud. Ya nos anunció también en julio que va a ayudar a nuestros jóvenes, entre otras cosas, a encontrar vivienda. Madre mía, vivienda. Tenemos una ley de vivienda de la región de Murcia, no sé cuántos años ya, en el cajón de la Asamblea Regional sin reglamento y sin nada, pero bueno. Vivienda. Dice el señor López Miras que se va a preocupar por la vivienda. Señoría, ha terminado su tiempo. ¿Me puede usted, termino ya mismo, señora presidenta, muchas gracias, ¿me puede usted decir cuántas ayudas ha concedido el Gobierno regional a los jóvenes que han solicitado el bono alquiler joven sufragado con más de 17 millones de euros por el Gobierno de España? Como usted seguramente no tiene ni idea, se lo digo yo. En julio, su consejero de Fomento, el señor Díaz de Revenga, había concedido 285 ayudas, 285 ayudas de las más de 2.800 solicitadas, menos de un 9%. Señor Díaz de Revenga, yo le deseo a usted muchísima suerte en sus nuevos proyectos, se lo digo de verdad, pero sinceramente creo que en la Consejería de Fomento nadie le va a echar de menos. También se lo digo, también se lo digo. Ni los usuarios del transporte, ni los jóvenes que llevan padeciendo su gestión demasiado tiempo. Señor López Miras, los jóvenes no quieren más discursitos, más pactos ni más estrategias. Quieren que de verdad se desbloqueen esas ayudas. Y termino, presidenta. Esta legislatura, les puedo asegurar que seguiremos desde mi grupo parlamentario trabajando junto a la gente de esta tierra y sus problemas. Y estaremos frente a su gobierno ultra. Muchas gracias. A continuación, el Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín Segado Martínez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros, señorías, invitados, personas que nos siguen aquí desde sus casas, a todos, muy buenos días. Hoy vamos a cumplir con una de las tareas más importantes que tenemos como diputados de esta Asamblea Regional, que es elegir al presidente de la Región de Murcia. Hoy vamos a designar presidente a Fernando López Miras, porque fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones. Casi 20 puntos de diferencia con el segundo partido, ganó en 41 de los 45 municipios de esta región y obtuvo el mejor resultado de cualquier partido político en la región de Murcia en los últimos 12 años. Un presidente que en los próximos años va a desplegar un programa electoral que obtuvo, el del Partido Popular, que obtuvo ese masivo respaldo social y que va a ser complementado con las aportaciones de Vox, que han resultado necesarias para conformar una mayoría parlamentaria sólida y contundente. Hemos alcanzado un acuerdo programático muy criticado hoy aquí por los partidos de izquierda, pero que sinceramente creo que es un documento que fácilmente podría ser rubricado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia, e incluso me atrevería a decir que por la práctica totalidad de los ciudadanos. Un documento que hemos presentado a la sociedad con total y con absoluta claridad y transparencia. Una claridad y transparencia de la que otros, desde luego, no pueden presumir. No sé si por vergüenza, por sonrojo o simplemente por el coste electoral que supondría hacer público cada uno de los acuerdos a los que llegan con independentistas, con nacionalistas y con delincuentes fugados. El acuerdo que presentamos está formado por 30 puntos, 30 puntos que son muestra de un amplio consenso social que en esta legislatura se convertirán en políticas para mejorar la vida de la gente. Defendemos, sí, nosotros sí, defendemos la continuidad del trasvase Tajo Segura,
con las reglas de explotación acordadas con los regantes. Defendemos también la elaboración de un plan hidrológico nacional que garantice el acceso al agua de todos los españoles en igualdad de condiciones. Sí, lo decimos alto y claro y no nos avergonzamos. Hemos acordado ayudar a nuestros agricultores, ayudar a nuestros ganaderos, ayudar a nuestros pescadores, apoyar sus reivindicaciones ante el Ministerio y ante las instituciones comunitarias. Queremos y exigimos que nuestros exportadores puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales. Por supuesto que la protección del Mar Menor seguirá siendo seña de identidad de este Gobierno, con las acciones que sean necesarias para su preservación y reclamando al Gobierno de España todo lo prometido que jamás ha llegado. El Mar Menor es hasta ahora la gran mentira de la izquierda en esta región. Y por lo visto aquí hoy, lo va a seguir siendo. Ayer, el presidente tendía la mano para recuperar el Mar Menor entre todos. Y hoy volvemos a ver que para que lo único que quiere el Mar Menor, la izquierda, es para intentar dañar al Partido Popular. Abandonen esta farsa. Dejen de hacer demagogia con el Mar Menor y pongámonos a trabajar de verdad en la búsqueda de las mejores soluciones. Han sido capaces, señores de la izquierda, con sus votos, de levantar la moratoria urbanística solo para hacer daño al Partido Popular. Y veo que serán capaces de lo que sea si creen que eso les puede regalar un voto. Qué pena, señor Vélez, haber sido el delegado del Gobierno que desvió los fondos destinados al Mar Menor a otras comunidades autónomas de España. ¡Qué pena! ¡Qué pena que usted, señor Vélez, no moviera un dedo para devolver ese dinero que era para el Mar Menor y que su Gobierno gastó en otro lugar! Levantan la moratoria urbanística, desvían los fondos, entierran el plan Vertido Cero. Están ustedes acumulando muchos méritos con el Mar Menor como para querer dar a este Partido Popular una sola lección sobre el Mar Menor. Señorías, nos hemos comprometido también con la igualdad. Consagramos en nuestro acuerdo el principio constitucional que ahora algunos quieren poner en riesgo. No aceptamos que se creen diferencias entre españoles, que se califique a los ciudadanos como españoles de primera o de segunda según el lugar donde residan. Por supuesto que apoyamos la natalidad, la conciliación laboral, ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, ayudarlas a acceder a una vivienda, a acceder a formación, a acceder a un empleo. Trabajaremos como siempre lo hemos hecho, con el tercer sector y con los colectivos más vulnerables. Apoyamos a las familias. Diseñaremos nuevas políticas que permitan a las que son ese núcleo fundamental de nuestra sociedad tener más fácil labrarse un futuro mejor. Actuamos contra la violencia de género y seguiremos luchando contra la que es una de las peores lacras de nuestra sociedad. Y continuaremos protegiendo y apoyando a las víctimas y aislando a los agresores. Hoy el señor Vélez nos propone una comisión para evaluar el pacto por la violencia de género. Yo le propongo algo a usted. Fírmelo primero, firme el pacto y después nosotros nos comprometemos a poner en marcha esa comisión. Pero es absurdo querer evaluar algo en lo que no se cree. Mire, otros puntos del acuerdo inciden en vivienda. Miren, ante la desidia del actual Gobierno de España, nosotros sí impulsaremos políticas de vivienda que faciliten que nuestros jóvenes puedan acceder con mayor facilidad y a un mejor precio. Unos jóvenes que merecen contar también con una educación alejada del adoctrinamiento, basada en la cultura del esfuerzo, que les enseñe a desenvolverse y a pensar por ellos mismos y no les imponga qué pueden o no opinar. Señorías, una educación en libertad, en la que
profesores, alumnos y los padres puedan llevar a cabo su labor con un horizonte de excelencia. Aunque otros están acostumbrados a tratar con delincuentes y a llegar a acuerdos con ellos, nosotros apostamos por garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Lucharemos contra la delincuencia, claro que sí, también contra la ocupación, una verdadera lacra social que, con la actitud pasiva y muchas veces con la aquiescencia del Gobierno de España y de sus socios, se ha extendido en nuestro país de una forma preocupante. Señorías, nosotros sí creemos en una sanidad pública, universal y gratuita. Seguiremos construyendo una sanidad de calidad, que se consolide como un referente nacional cada vez más cercana y personalizada. Elaboraremos un plan sanitario que asegure una atención ágil y de calidad en todo el territorio de nuestra región. Afianzaremos a la región de Murcia como un espacio de libertad y como una tierra de oportunidades, como lugar atractivo para crear empresas y crear empleo. Apoyaremos a las empresas, a los empresarios y a las pymes. Mientras que la señora Marín insulta a los empresarios, nosotros los apoyamos para que creen empleo. Continuaremos bajando impuestos, claro que sí, bajando impuestos a las familias, porque tenemos cada vez más claro que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, de Podemos, de Sumar y de los 24 partidos que sustentan a ese Frankenstein, fría impuestos a los ciudadanos, nosotros seguiremos reduciendo impuestos, el IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y lo vamos a hacer, fíjense, pese a ser la comunidad autónoma peor financiada de España. Imagínense lo que podríamos hacer si recibiéramos una financiación justa. Seguiremos exigiendo, claro que sí, y aunque le pese al señor Vélez, al Gobierno de la Nación, un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice lo que nos corresponde por derecho y que acabe de verdad y de una vez con el maltrato acumulado más de una década. Señorías, esta forma de trabajar nos permitirá incentivar también la actividad empresarial, prestando especial atención a los autónomos, al pequeño comercio, con políticas que favorezcan, insisto, la creación de empleo. Una creación de empleo que es fundamental también en nuestro sector turístico. Por ello, desarrollaremos medidas fiscales de apoyo y de conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio artístico. Señorías, un pacto rubricado, el de infraestructuras, por toda la sociedad civil de la región de Murcia, excepto por el Partido Socialista. Un pacto necesario y que merece un impulso. Reivindicaremos el corredor mediterráneo, que incluya además un AVE de verdad, no un AVE fake como el que nos ha puesto Pedro Sánchez. Un AVE que llegue a Cartagena, que por Lorca abra las puertas a Andalucía, y no ese AVE de Pedro Sánchez, lento, caro y malo. Este es el acuerdo que hemos firmado. Un acuerdo basado en la responsabilidad, cuyo objetivo no es otro que alcanzar el mayor bienestar para los ciudadanos y también acabar con el bloqueo y la parálisis. ¿Alguien puede decirme en qué no están de acuerdo en todas estas medidas que hemos enumerado? Porque lo que dice el acuerdo es lo que yo les he dicho. No dice lo que ustedes pretenden que diga. Miren, señorías, la repetición electoral quizá hubiera sido la opción más cómoda, quizá incluso la más beneficiosa electoralmente para el Partido Popular. Pero los ciudadanos de la región no querían acudir a las urnas por tercera vez en 6 meses. Los ciudadanos nos pedían que nos pusiéramos de acuerdo, que siguiéramos gobernando y volviéramos a resolver los problemas que les preocupan. Para eso nos han votado. Y lo que la mayoría de los ciudadanos quieren es que el Gobierno en la región de Murcia esté presidido y dirigido
por el Partido Popular y por Fernando López Miras. Hemos firmado un pacto responsable, que dista mucho de lo que pretende Pedro Sánchez, que no es otra cosa que mantenerse en el poder a costa de volver a entregarse a los independentistas. El acuerdo que parece dispuesto a firmar Pedro Sánchez con Puigdemont, un prófugo de la justicia, es un ataque inasumible a la unidad nacional y a la igualdad de los españoles. Por cierto, hoy el señor Vélez ha perdido una oportunidad para oponerse a este chantaje inaceptable. Quizás hasta le parezca bien. Ya le habíamos oído apoyar los indultos a los cabecillas del golpe independentista y apoyar también la derogación del delito de sedición. Lo que diga Pedro Sánchez, siempre. Esa es su consigna, esa es su política. Nosotros, en cambio, podemos presentar este acuerdo programático con Vox, con el orgullo de poder asegurar que es bueno para los ciudadanos de nuestra región y que también es bueno para España. Otros hablan de teatrillos, de oscurantismo. Se equivoca una vez más el señor Vélez. De hecho, así se lo hicieron ver los ciudadanos en las elecciones. Pretende dar lecciones sobre pactos quien, como candidato, ha sacado el peor resultado del Partido Socialista en los últimos 12 años. Ha bajado de 17 a 13 escaños. Ha pasado de gobernar en 25 ayuntamientos a gobernar en solo 10. Los ciudadanos de la región nos dieron en las urnas al Partido Popular una mayoría contundente, a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, un 43% de los votos. Subimos 11 puntos porcentuales, 5 escaños, de 16 a 21, otros de 17 a 13. Esos son los resultados. Esos son los resultados en las urnas de una política, la suya, la del Partido Socialista en la región de Murcia, basada en justificar y en aplaudir todos y cada uno de los maltratos y de los castigos de Pedro Sánchez a la región. Ustedes nunca han sido una oposición útil ni constructiva. Y desde luego, ni son ahora ni serán a corto o medio plazo una alternativa al Partido Popular. Así se lo dijeron los ciudadanos en las elecciones, porque ustedes, insisto, obtuvieron el segundo peor resultado de la historia del PSOE en la región de Murcia. Y hoy, sorprendente, viene a pedirnos, a proponernos poner en marcha una agencia para luchar contra el fraude y la corrupción. ¿De verdad, señor Vélez? Menos mal que el pleno es hoy y no el día 14. Hubiese sido una pena que usted no pudiera venir aquí a hablar de la lucha contra el fraude y la corrupción porque estuviera usted declarando en el juzgado por presunta malversación y prevaricación. Hubiera sido una pena. Quizá, a lo mejor esté buscando su aforamiento a través de ser senador autonómico. Lo veremos pronto, a ver si eso es así. Señores, señorías, debería pensar y valorar que quizá la gente, señor Vélez, le echa en cara que usted no fue el delegado del Gobierno para la región de Murcia, sino que fue el delegado de Pedro Sánchez en la región de Murcia. Y vemos que usted ahora pretende seguir por el mismo camino. Si tanto le preocupaba a usted que Vox entrara en el Gobierno de la región de Murcia, en su mano estuvo la oportunidad de evitarlo. Solo bastaba su abstención, yo se lo dije en aquella ocasión. Pero una vez más ha quedado al descubierto su hipocresía política. Señores del PSOE, ustedes no querían, no quieren a Fernando López Miras de presidente, pero los ciudadanos han elegido que Fernando López Miras sea su presidente. Acéptenlo. Pero son ustedes precisamente los que se atreven a reprocharnos los pactos que alcanzamos con Vox. ¿Cuestionan los pactos que alcanzamos dos partidos que, aun siendo diferentes, teniendo importantes diferencias, respetamos escrupulosamente la Constitución?
¿Ustedes que aplaudieron los vergonzosos acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas y los herederos de ETA? ¿Ustedes, los del PSOE de Pedro Sánchez, que son capaces de pactar con el mismísimo diablo con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él? ¿Ustedes que han llegado a justificar los indultos a los cabecillas de la secesión independentista en Cataluña? ¿Ustedes que han justificado la supresión del delito de sedición? ¿Que han justificado el abaratamiento de los delitos de malversación? Señorías, ¿ustedes van a darnos lecciones de pactos? Parecía que el PSOE de Sánchez y de Vélez no podía caer más bajo en la legislatura anterior. Pero, por desgracia, cada día se empeñan en demostrarnos que sí, que son capaces de contribuir todavía más a debilitar a nuestra nación y que también quieren ahora acabar con el principio de igualdad entre los españoles. ¿Qué les parece a los señores del PSOE que Sánchez esté dispuesto a conceder a los secesionistas una amnistía y un referéndum de independencia a cambio de su apoyo? ¿Están ustedes de acuerdo con esa reinterpretación de la Constitución que piden sus socios para romper la unidad de España por la puerta de atrás e imponer privilegios a unos españoles frente a otros? ¿Le parece a usted progresista que a los ciudadanos se les trate de forma distinta en función de dónde residan? ¿Están ustedes a favor de que, atendiendo a las exigencias de un prófugo de la justicia, de un huido, se pague la deuda de una comunidad autónoma, mientras a la región de Murcia se le sigue castigando con un sistema de financiación injusto? ¿Les parece a los señores de la izquierda bien que se premie a quienes malversan el dinero público en un referéndum ilegal, mientras se maltrata a quienes, como aquí, destinamos el dinero a mejorar la educación, la sanidad o las políticas sociales? Miren, una cosa está clara. Nosotros nunca, nunca pactaremos ni pactamos con condenados por pertenecer a una banda terrorista, ni con quienes lo han sido por liderar un golpe de Estado, ni tampoco con forajidos que huyen de la justicia. Ya fue una vergüenza que Sánchez mandara emisarios a la cárcel para negociar con Junqueras un presupuesto. Y ahora es una ignominia que una vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, viaje a Bruselas para reunirse con Puigdemont, un prófugo que no pisa el suelo español porque, si lo pisara, sería inmediatamente detenido y encarcelado. Nosotros, señorías, no pactamos con delincuentes. El PSOE sí. Lo hizo para conseguir el poder y lo volverá a hacer para mantenerse en él. Ustedes, señores del PSOE, señor Vélez, no tienen autoridad moral para darnos lecciones a nosotros sobre pactos. Hablamos de teatrillos. Lo ha usado durante toda la semana. Teatrillo, el teatrillo. Bien, este es el verdadero teatrillo, señor Vélez. Una tragicomedia llena de mentiras en la que figuran como protagonistas el señor Sánchez junto a los delincuentes, golpistas y a los cobardes huidos, a los que ustedes, los socialistas, llevan semanas cortejando con todo tipo de regalos, en forma de indulto y ahora en forma de amnistía y de referéndum. Pero eso sí, luego vienen hoy aquí y se rasgan las vestiduras por un acuerdo de coalición, un acuerdo público y transparente. La hipocresía es sublime, señores del PSOE. Yo les diré que aquí, en la región de Murcia, somos gente seria. Aquí la gente no permite que se negocie con delincuentes huidos, no permite que se hable de España de primera y de segunda clase, como hacen ustedes con sus socios. Y, desde luego, no permiten que se insulte a esta tierra haciéndola inferior porque con otras se quiera tener un trato de privilegio. Nos hablan ahora de comunidades históricas. ¿Saben ustedes dónde están? Están en Cartagena. Tres milenios contemplan la historia de esta ciudad. Salga usted a la calle y dígale a los cartageneros que los socialistas han decidido
que van a recibir menos que un catalán o un vasco porque su tierra, Cartagena, no es histórica. Ya verá usted lo que le responden. Es verdad que a Pedro Sánchez le mueven principios absolutamente contrarios a los del Partido Popular. Él no piensa en el interés general, sino que piensa exclusivamente en su interés personal. A nosotros sí que nos mueve el interés general. Y el presidente López Miras ha actuado con responsabilidad para alcanzar el mejor acuerdo de gobierno posible para la región de Murcia. A los ciudadanos de la región no les interesa el debate que pretenden imponernos ahora sobre el modelo territorial. A los ciudadanos lo que les preocupa es llegar a fin de mes, es la creación de empleo, en la sanidad, en la educación, en la familia, es el cuidado de nuestros mayores, eso de lo que habla nuestro acuerdo. Mientras Sánchez se ocupa de satisfacer las exigencias de los independentistas, nosotros nos centramos en propuestas y medidas para mejorar la vida de los ciudadanos. En esto ha quedado el PSOE de Pedro Sánchez y de José Vélez, en un mero instrumento al servicio de los que quieren romper España y con ello acabar con la igualdad de los españoles. El PSOE ha pasado de defender la igualdad a representar una especie de progresismo asimétrico. Todo porque Pedro Sánchez, por su sectarismo y su concepción del poder, prefiere gobernar con esos socios en lugar de alcanzar acuerdos de Estado con el Partido Popular. Unos pactos de Estado que le ofreció el presidente Feijóo, que incluyen, por cierto, una reforma del modelo de financiación autonómica y, negro sobre blanco, un pacto nacional del agua. Pocas veces había sido tan claro un candidato a la presidencia del Gobierno al proponer soluciones definitivas a la escasez de agua que sufrimos. Pero, por desgracia, si de algo carece Pedro Sánchez es precisamente de sentido de Estado. No podíamos esperar de él más que el rechazo de estos acuerdos que le ha ofrecido Feijóo para fortalecer un Estado que sus socios pretenden debilitar. Pero también hay hoy una buena ocasión para saber qué opina el PSOE de la región de Murcia de este pacto sobre el agua, el Pacto Nacional del Agua propuesto por Alberto Núñez Feijóo, que tanto tiempo llevamos demandando desde la región. ¿Van a volver a aplaudir otra vez el desprecio de Pedro Sánchez a ese gran acuerdo de Estado? Ustedes saben que en nuestra región el agua es vida. Saben que nuestra agricultura es líder mundial. Que cada gota de agua en nuestra tierra se convierte en oportunidades, se convierte en empleo, se convierte en riqueza para los ciudadanos. A ustedes esto les da igual. Ustedes a lo suyo. Lo demás y los demás no les importa. Que no les quepa ninguna duda. Desde el Partido Popular, desde el Gobierno regional que se va a constituir, vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes un Pacto Nacional del Agua. Ante Pedro Sánchez, ante Alberto Núñez Feijóo y ante quien sea necesario. La defensa del agua para la región de Murcia pasa, sin duda, por preservar el trasvase Tajo Segura. Es parte fundamental del ADN del Partido Popular y de cualquier gobierno en el que estemos presentes esa defensa. El acuerdo firmado con Vox se centra también en la defensa de los intereses de la región de Murcia y en seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Porque, entre otros, esos son los objetivos que compartimos. Este acuerdo supone una hoja de ruta conjunta en los principios en los que coincidimos, como el apoyo a la agricultura, la defensa del agua, la unidad nacional, la educación en libertad, la protección de las personas y la ayuda a los que más lo necesitan. De eso es de lo que se preocupa la gente, justo lo contrario de lo que hacen ustedes. Por eso están siempre ustedes tan cerca de los independentistas y de los nacionalistas, porque lo suyo es llegar al poder, cueste lo que cueste, y le pese a quien le pese. Prefieren satisfacer
a Puigdemont a preocuparse por solucionar los problemas de la gente. ¿Para qué enviar dinero a la región de Murcia para hacer las autovías que se necesitan si con ese dinero podemos conseguir los votos de Esquerra Republicana? ¿Por qué voy a regenerar la bahía de Portmán si con ese presupuesto puedo conseguir los votos de cualquier otro partido nacionalista? Y, desde luego, ¿para qué voy a ayudar en el Mar Menor si puedo necesitar ese dinero para que Otegi haga presidente a Pedro Sánchez? Esa es su mentalidad, la mentalidad del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de José Vélez. Mientras tanto, nosotros a lo nuestro, a ayudar, a proteger a los ciudadanos, a contribuir a mejorar su calidad de vida. Desde la responsabilidad y la moderación, y bajo los principios básicos e irrenunciables de la libertad y de la igualdad, seguiremos construyendo una región de Murcia mejor y contribuiremos desde aquí a defender y a preservar la unidad de España frente a aquellos que quieren romperla. Ese es nuestro empeño, ese es nuestro trabajo. Muchas gracias. Al amparo del artículo 163E del reglamento de la Cámara, procede la contestación del candidato, señor López Miras, a los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 90 minutos. Señor López Miras, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Los ciudadanos de la región de Murcia lo expresaron con toda claridad el pasado 28 de mayo. Hoy ustedes han venido a confirmar. No son alternativa, señorías de la izquierda. No lo quieren ser. No lo saben ser. Y no me refiero con ello a que no hayan hecho el más mínimo ejercicio de autocrítica. Eso es algo interno de sus partidos y allá ustedes. Lo que les digo es que en un sistema democrático, cuestionar las mayorías mediante el desprecio sistemático a los votantes dice muy, pero que muy poco de ustedes. Les aseguro que lo lamento, porque considero que el papel de la oposición es importante en un sistema democrático como el nuestro. No solo por su labor de control al Gobierno, sino porque representan a un porcentaje de nuestra población que respeto absolutamente y que debe tener participación en las políticas que se llevan a cabo. Miren, ustedes, señor Vélez, señora Marín, sus discursos apocalípticos ya no asustan a nadie. Son poco creíbles porque la realidad, los hechos, les enmiendan siempre la plana. El apocalipsis, donde sí puede acabar produciéndose, es en este país cuando Sánchez acabe cediendo ante las pretensiones de Puigdemont y España deje de ser el país que hoy conocemos. Ahí sí puede producirse esa apocalipsis que ustedes predicen. Ese sí será un momento apocalíptico, porque acabará con una nación de más de 530 años de historia. Que mi Gobierno pacte no es noticia. Es lo que hemos estado haciendo desde el principio, en esta Asamblea y fuera de ella. Cada medida que hemos puesto en marcha siempre ha partido del diálogo social con los colectivos implicados. Hemos alcanzado acuerdos más que notables, muchos de ellos pioneros y casi únicos en toda España. Adoptamos medidas en plena pandemia que supusieron una capacidad de resistencia para muchos de nuestros sectores económicos más importantes tras hablar y dialogar con ellos y tras diseñar las actuaciones precisamente con ellos. Y firmamos pactos que implicaron a toda la sociedad de la región de Murcia, en los que solo ustedes se autoexcluyeron.
Se lo digo con tranquilidad, pero con mucha seriedad. Los murcianos necesitarían que, por una vez, ustedes priorizaran los intereses de nuestra región por encima de la obediencia a intereses partidistas distantes y ajenos o de mantras ideológicos que fracasaron hace ya muchas décadas. Llevamos tolerando 5 años de políticas sectarias de un gobierno que se alimenta exclusivamente de la división y de enfrentamiento, de crispar, de enfrentar a unos españoles frente a otros. Un gobierno de disparates cuyo intervencionismo ha socavado la división de poderes, que es la base de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, yo les pido que no vengan a darnos lecciones con esa pátina de supremacía ideológica. No lo hagan, ahórrense el esfuerzo. No son ustedes ni mejores ni más buenos por ser de izquierda. Todo lo contrario, ustedes sí que tragan con todo. No les hemos oído una sola crítica a las leyes que son una vergüenza para la sociedad, como la ley del solo sí es sí. Ni una crítica. Han hecho reformas del Código Penal a medida para rebajar las penas a los malversadores, a los corruptos. Insisto, lecciones, ninguna. Estén tranquilos porque bajo este gobierno los derechos y las libertades de los ciudadanos de la región de Murcia estarán protegidos y salvaguardados, como siempre lo han estado. Desgraciadamente ustedes no pueden decir lo mismo con los gobiernos que sustentan. Señor Vélez, me dirijo especialmente a usted. No voy a usar su propio vocabulario para tildarle ni a usted ni a su partido de ser una amenaza para el desarrollo de la región de Murcia. Como bien decía, no somos iguales. Nos parecemos bien poco. Al principio, cuando escuchaba todo ese plan que ofrecía, creía que había leído detalladamente el acuerdo de gobierno que firmamos esta semana, que va a sustentar el futuro gobierno de la región de Murcia, y que además lo suscribía porque hablaba de todos los puntos, de todos los aspectos, de todas las materias que reflejan ese acuerdo. Luego, cuando ha empezado a desarrollarlo, he visto que la distancia es aún abismal. En primer lugar, sigue usted evaluando, sigue usted definiendo, sigue usted diciendo cómo está la región de Murcia y cuál es el gobierno que debería tener. Pero no se da cuenta de que eso ya lo evaluaron, ya lo analizaron y ya lo decidieron los ciudadanos de la región de Murcia. Y decidieron cómo estaba la región de Murcia, todavía, con muchas cosas por mejorar, con muchos objetivos que conseguir, pero también decidieron quién quería que afrontase esos retos. Y también decidieron qué candidato y qué partido querían que tuviese esa responsabilidad. Sin duda, el candidato que les habla y el partido al que yo represento. Señor Vélez, usted habla de la oficina de crear una comisión antifraude, pero ignora precisamente que hay una oficina antifraude en la Consejería de Hacienda que en tan solo 2 años ha cumplido el 95% de los objetivos marcados y que mientras que en la recaudación se estimaba un objetivo de 40 millones de euros, ya ha conseguido recaudar más de 48 millones de euros, una oficina antifraude que usted debe de desconocer porque si no, no entendemos la propuesta que hace usted de esa comisión antifraude. Usted nos habla de medio ambiente, pero la mayor crisis medioambiental que se conoce en la región de Murcia durante nuestra democracia, la de la bahía de Portmán, que depende exclusivamente de ustedes, aunque quieran echar balones fuera, sigue paralizada y sin ningún plan de ejecución ni presupuesto para llevarlo a cabo. Ustedes hablan de sanidad, pero evitan decir, intencionadamente, que la región de Murcia es una de las comunidades autónomas que más invierte en su sanidad pública, tanto en función del PIB como por habitante. Ustedes hablan de las infraestructuras y de ahora de un pacto por las infraestructuras, pero cuando pudieron participar de ese pacto, cuando pudieron firmar ese pacto, cuando pudieron hacer aportaciones a ese pacto, dieron la callada por respuesta. Hablan de infraestructuras, pero no hablan de cuándo van a llegar esas infraestructuras dignas, que depende del gobierno que ustedes sustentan. Habla de infraestructuras, pero no se atreve a hablar de la alta velocidad. Si la alta velocidad es una de las infraestructuras más importantes que tiene que llegar de verdad a la región de Murcia, habla de infraestructuras,
pero no nos dice cuándo tendremos un AVE que conecte Murcia con Madrid con frecuencias dignas y con unos tiempos dignos. Habla de infraestructuras, pero no dice cuándo una de las grandes capitales del Mediterráneo, como Cartagena, tendrá conexión por alta velocidad con la capital de España. Habla de infraestructuras, pero no dice cuándo Lorca será la puerta de entrada a Andalucía a través de la alta velocidad. Habla de violencia de género, pero se niegan a firmar el pacto de lucha contra la violencia de género. Y tampoco explica qué ha hecho su Ministerio de Igualdad para que en el último año los casos de violencia de género en España suban más de un 8%. Pide más presupuesto para todo, estamos de acuerdo, pero no dice cómo lo van a recaudar. Bueno, sí lo dice. Habla de subir los impuestos, sí, sí. De eso ustedes sí que saben, y mucho. Hablan de subir los impuestos solo a los ricos, según ustedes, pero la sola eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en la región de Murcia ha supuesto el ahorro de más de 1.400 millones de euros a 111.851 murcianos. 111.851 personas en la región de Murcia no han pagado un impuesto que es injusto. Ustedes ahora dirán que en la región de Murcia hay 111.851 multimillonarios. Permítame decirle que no estoy en nada de acuerdo. Habla de agricultura, pero al mismo tiempo ha sido usted el delegado del Gobierno que ha pegado el mayor hachazo que ha recibido el trasvase Tajo Segura. Habla de garantizar el agua para siempre, cerrando la principal fuente de llegada de agua sostenible, económica y de calidad al sureste español. Habla de garantizar la llegada de agua, pero defiende una forma de llegar agua que contamina, que es cara, que no llega a todas las cotas y, sobre todo, que no sirve para que miles y miles de familias de esta tierra puedan seguir trabajando y viviendo de la agricultura. Habla de la agricultura, pero, como digo, defiende el fin de la agricultura, que es lo mismo que decir el fin del trasvase Tajo Segura. Habla de la ciencia, pero hoy propone usted que se invierta en ciencia menos de lo que yo ayer propuse, con ese 2% del PIB. Habla de sanciones al juego, pero precisamente usted y el Partido Socialista en la región de Murcia, Podemos también, votó en contra de un decreto que trajo el Gobierno de la región de Murcia para que se implementaran las sanciones contra el juego. Habla de financiación autonómica, pero cuando pasa de la región de Murcia es incapaz de decirle esto a su jefe, al señor Sánchez. Habla de financiación autonómica, pero su partido en el Congreso de los Diputados vota a favor de beneficiar, en cuanto a partidas presupuestarias, a Cataluña, a País Vasco, a aquellos con los que ustedes tienen dependencia, a aquellos a los que ustedes están subordinados, en lugar de garantizar esa financiación para la región de Murcia. Hablan de vivienda y de un plan de vivienda, pero la última propuesta del señor Sánchez era que en pocos meses los jóvenes de la región de Murcia tendrían 800 viviendas en Carraclaca. Y yo le invito, señor Vélez, a que vaya usted a Carraclaca, que está en mi ciudad, que está en Lorca, y me diga si en menos de 15 años usted es capaz de que allí haya una sola vivienda. Miren, señorías, he presentado a este pleno un programa de gobierno que representa la voluntad de 6 de cada 10 ciudadanos que acudieron a votar el pasado 28 de mayo. 6 de cada 10 ciudadanos. Usted, señor Vélez, nunca ha priorizado ni defendido a nuestra región ni a sus ciudadanos. Como delegado del señor Sánchez, siempre tuvo el interés de este por delante de cualquier otro. Siempre defender a Sánchez frente a los murcianos. Y si había que ponerse de perfil, pues se hacía. Incluso en cuestiones como la discriminación de los murcianos frente a otros territorios y frente a otros ciudadanos.
En su currículum, que decía anteriormente, figurará una mancha imborrable: la aprobación del recorte del trasvase Tajo Segura, mientras que usted era delegado del Gobierno sin que usted ni hiciera nada para impedirlo, ni hiciera una sola crítica. Ha permitido impasible que un ministro tras otro vengan a visitar el Mar Menor a criticar al Gobierno regional, único motivo de su viaje, mientras que no se le conoce medida alguna que haya implementado en su beneficio. Y usted feliz con que critiquen al Gobierno de todos los murcianos. Su jefe Sánchez se ha negado durante 5 años a reunirse con el presidente de todos los murcianos. Se ha negado a sentarse y abordar una problemática capital no solo para la región de Murcia, sino para toda España. Y usted, contento y feliz. El Gobierno del PSOE y de Podemos ha desviado fondos que estaban destinados a la protección y recuperación del Mar Menor para enviarlos a otras regiones de España, concretamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalentín, del Guadalquivir. Y usted, feliz y contento. Como su voto en contra de la moratoria urbanística del Mar Menor, ahora viene a darnos lecciones cuando fue usted y fue su partido los que votaron a favor de la desprotección urbanística del Mar Menor. Bueno, eso es el Partido Socialista de la región de Murcia de 2023. Y mire usted, señor Vélez, señorías del Grupo Socialista. Cuando yo nací, presidía el Gobierno de España Felipe González. No guardo con él ningún parentesco ideológico y, por evidentes razones de edad, no lo voté. Pero reconozco que tuvo un papel más que destacado en la lucha por la libertad, desde la clandestinidad, en la configuración de un régimen democrático, en que España cerrase un tiempo de enfrentamiento y decidiese iniciar, desde el acuerdo y la concordia, un periodo que ha demostrado ser el de mayor progreso y paz de nuestra historia. El pasado martes, Felipe González, este que es uno de los referentes, o debería ser para todos los socialistas, afirmó que en las últimas elecciones le costó votar al PSOE. Yo estoy seguro que a usted no le costó, señor Vélez, y eso también merece una reflexión. Mientras otros correligionarios suyos expresaban su sorpresa, que obviamente no llevaron a la práctica, por los indeseables compañeros de viaje que han incorporado, usted se convertía en el más ferviente defensor del sanchismo en toda España. Así que es evidente que puede usted considerar lo que quiera del Gobierno de la región de Murcia, pero quien perdió 37.095 votos y pasó del 32,46% al 25,62% en las últimas elecciones fue usted, no fui yo. El resultado de aquellas elecciones, que son las que hoy configuran esta Cámara, fue claro. El Partido Popular, con casi 300.000 votos y un 43% del apoyo, fue el claro ganador de esas elecciones. Yo sé que al señor Sánchez le cuesta reconocer que hay quien gana las elecciones y quien no lo hace, pero creo que no hay dudas al respecto de que el Partido Popular de la región de Murcia fue el más votado, con un porcentaje que en otras comunidades autónomas otorgaba mayoría absoluta a quien la ganó. Aquí faltaron 2 escaños para alcanzarla. Y por ello planteé la formación de un Gobierno que el pasado mes de julio quedó bloqueado en esta Asamblea Regional. En la región de Murcia la izquierda no es alternativa, no lo ha sido en décadas. La única alternativa a este Gobierno, al que hoy inicia su camino, eran unas nuevas elecciones. Unas elecciones que significaban convocar a los ciudadanos por tercera vez en 6 meses a las urnas porque no habíamos sido capaces de ponernos de acuerdo, con un coste, por cierto, de casi 5 millones de euros al tener que celebrarlas en solitario. Elecciones que posiblemente hubieran prolongado la situación de interinidad varios meses más, en los que no podrían ponerse en marcha medidas que son absolutamente necesarias. Medidas que los ciudadanos demandaron en las urnas y en las que muchas de ellas había una sintonía programática que permitía ponerlas en marcha. Esperar unas nuevas elecciones implicaba también ser la única región de España sin capacidad de exigencia o colaboración con el Gobierno central y sin presupuestos aprobados cuando a partir de enero se pongan en marcha nuevas medidas de control por exigencia de la Unión Europea. Sin duda, ese no era el mejor camino ni el más responsable. Por eso se antepuso la responsabilidad a cualquier interés de partido. Entiendo que usted, señor Vélez, se sienta raro con anteponer cualquier cosa a los intereses de su partido, pero esto es lo que debería hacer cualquier responsable público.
Optamos por el mejor acuerdo posible para poner en marcha cuanto antes a la región de Murcia, para evitar que se frene la iniciativa de una sociedad dinámica y con una capacidad de crecimiento ejemplar. Desde la continuidad, también desde el compromiso que ratificaron los murcianos el pasado 28 de mayo, voy a decirles algo más. Esto no es una cosa menor, o lo que es lo mismo, es algo importante. Señorías del Partido Socialista y señorías de Sumar, yo puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier sitio de la región de Murcia. Usted, sin duda, señora Marín, señor Vélez, prefieren aquellos pactos que se tienen que negociar en el extranjero con prófugos que no pueden estar en España porque si no son detenidos por la justicia. Y vienen ustedes a dar lecciones de pactos. Ustedes. Miren, en la región de Murcia no hay nada que ocultar. Así que lecciones de pactos, ninguna. Señor Vélez, señora Marín, ninguna. Ustedes, ninguna. En España estamos asistiendo a una negociación absolutamente vergonzante, que escandaliza a millones de españoles y que sorprende para mal a millones de personas en todo el mundo. Una negociación en la que parece ser que el único sincero es el fugitivo Puigdemont cuando afirma que solo caben dos opciones. O se legitima el 1 de octubre y se deja decidir unilateralmente a los separatistas, o habrá elecciones. Vuelvo a citarle, señorías del PSOE, a Felipe González. La Constitución no es un chicle, no se puede estirar. En ella no cabe la amnistía o la autodeterminación. El delincuente pasa a ser la víctima y el Estado pasa a ser el régimen represor. La amnistía es como decir que hicieron lo correcto. No se pide que en adelante actúen dentro de la ley. Tienen derecho a hacerlo de nuevo. No solo salta por los aires la Constitución, sino la integridad territorial de España, que deja de existir como nación, como les he dicho anteriormente. Yo tengo muy claro, señores Vélez y señora Marín, que la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los que votan a sus partidos, también creen en la Constitución, en la democracia, en el Estado de Derecho y en la unidad de España. Y que están de acuerdo con un pacto que no se mueve ni un milímetro de esos principios básicos de convivencia y que respeta aquello a lo que nos comprometimos con ellos en mayo. ¿Podrían ustedes decir lo mismo de sus pactos ocultos en Bruselas? Bueno, yo creo que a la señora Marín ni siquiera merece la pena preguntarle sobre esto. Probablemente a usted, señor Vélez, le da igual como defensor número uno del sanchismo también. Pero los murcianos estamos hartos ya. Estamos hartos de tanto menosprecio como región y de tanto daño a España y a los españoles como están haciendo. Y reitero que no es una opinión personal, que también, sino una reflexión que se hace desde todos los ámbitos en la región de Murcia y en el resto de España. También socialistas que un día fueron referencia, como Nicolás Redondo Terreros, cuando afirma que a cambio de unos votos se liquidará el sistema, que una amnistía es una aberración jurídica y que tendrá que dejar de militar tras más de 40 años en un partido en que para formar gobierno y satisfacer las pretensiones de una persona se renuncia a lo más apreciable, la dignidad. En definitiva, señor Vélez, creo que se equivoca profundamente en sus planteamientos y sobre todo en su capacidad de criticar un pacto que en la región de Murcia cumple escrupulosamente lo que han decidido los murcianos de forma mayoritaria y absolutamente dentro del marco constitucional. De hecho, le invito de nuevo, hemos comprobado que no lo ha hecho, a que coja el pacto y me diga exactamente con qué punto no está de acuerdo. Eso sí, ya le avanzo que por mucho que busque, por el principio, por el final, por delante, por detrás, la amnistía no la va a encontrar en ese acuerdo. Señora Marín, hoy nos habla de Marx, ¿no? Ayer nos hablaba de Orwell. Entiendo que desconocedora de que Orwell desnuda con general crudeza en sus obras hasta dónde pueden llegar los totalitarismos de extrema izquierda, ¿verdad? Bueno, pues ayer nos hablaba de Orwell. Hoy, además, impone el pensamiento que deben de tener los ciudadanos de la región de Murcia. Dice: es lo que deberían entender ya.
Es lo que debería entender y pensar la gente de esta tierra. Ustedes ya, sí, lo ha dicho aquí, literalmente lo ha dicho. Ustedes ya quieren imponer esa doctrina, esa ideología, bueno, típico de regímenes comunistas, imponer lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer la sociedad. Mire, no puede criticar el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox. Analiza cada uno de esos puntos y no puede criticarlo. Y como no puede criticarlo, se lo inventa. Y entonces dice, oiga, 1,5 millones de hombres y mujeres que viven en la región de Murcia. Como ustedes no saben leer ni saben interpretar, yo les voy a decir lo que quiere decir cada punto. Y donde cada punto dice una cosa, pues yo le digo que es la contraria. Ah, muy bien. Oye, es una forma también de poder hacer política. Cuando no tienes nada que criticar, te inventas. Cuando lo que está escrito y pactado no te gusta, pues dices que es otra cosa diferente. Oiga, son formas, como digo, son cosas como yo de hacer política. Usted habla de la pobreza, pero tampoco da los datos reales. Usted ha sido incapaz de decir que en el último año, en la región de Murcia, hemos invertido más de 200 millones de euros, por ejemplo, para luchar contra la pobreza, o que ha bajado 2 puntos todavía, tenemos un largo camino por recorrer. Pero sobre todo, lo que a usted parece que se le olvida cuando habla de pobreza, es que es mucho más difícil combatir la pobreza cuando una botella de aceite cuesta 9 euros o un litro de gasolina más de 2 euros. Ahí es mucho más difícil. Pero eso usted lo pasa por alto. Total, ¿para qué? Parece que no tiene ninguna responsabilidad en el Gobierno de España, ¿verdad? Comprendo que al margen de sus mantras o del lenguaje faltón habitual, tiene poco que decir, ¿no? Más allá de faltar al respeto. Pero bueno, hoy ha dicho por el forro. Si me permiten el lenguaje coloquial, se lo pasan ustedes por el forro. Eso es una falta de educación. No es ni lenguaje coloquial ni informal. Es una falta de educación. Y lo mínimo que se puede exigir cuando se habla desde esta casa, que debe ser sagrada para todos, especialmente para nosotros, es educación y corrección a la hora de dirigirse al 1,5 millones de murcianos. Que viene la ultraderecha, dice la extrema izquierda. Esa voluntad frentista de violencia verbal, de desprecio a quien no obedece sus consignas, ha quedado ya desfasada y lo hemos visto en las últimas elecciones. En Europa, desde luego, lo hizo hace décadas. En España ha tardado un poco más, porque el señor Sánchez ha sustituido al señor Iglesias no por la señora Díaz, sino por sí mismo. Y claro, parece que ustedes han quedado fuera de juego, ¿verdad? Ni suman ni restan. Son simplemente un cero a la izquierda de Sánchez. A la señora Montero, que jugó todas sus cartas en defender una ley que ha rebajado penas y puesto en la calle a un buen número de violadores, ni la han incluido en su candidatura. Por cierto, seguramente las víctimas de agresiones sexuales le hubieran agradecido que esa rapidez en la llamada a la movilización hoy contra el próximo gobierno de la región de Murcia lo hubiera aplicado contra la humillante ley del solo sí es sí. Y ya vimos que usted lo de sumar lo lleva mal. Sí que ocupar un atril para que no la desalojen, sobre todo, ¿verdad? Por cierto, el Gobierno que espero salga de la jornada de hoy cuenta con más del 60% del voto en las pasadas elecciones. Eso, cuanto menos, se merece respeto. Eso sí, tampoco lo voy a negar, señora Marín, que desde Podemos han cumplido con su papel. Han contribuido a degradar el sistema, a que se minusvaloren a unas instituciones que son esenciales en un Estado de Derecho, a que se cuestione un modelo que es garantía de progreso, libertad y en democracia. Que usted critique un acuerdo que cuestione las mayorías o que dude de la legitimidad de las urnas no es novedad ni tampoco es noticia. Espero, eso sí, se lo digo sinceramente, que reflexione y que piense que esta legislatura puede proponer ideas provechosas para el futuro de la región de Murcia. Yo sé que a usted ahora mismo esto le parece una barbaridad y le parece imposible, pero créame que es posible. Deje atrás el enfrentamiento sin sentido
y trata de contribuir al avance de todos. Estoy convencido que dentro de 4 años se sentirá satisfecha del trabajo realizado. En su partido no sé si lo harán, pero yo estoy dispuesto a escucharla y a analizar sus propuestas. Y le animo a ello. Lo que hoy vamos a hacer es, principalmente, no someter a los murcianos a unas segundas elecciones, a 3 elecciones en menos de 6 meses, y a darles un gobierno de mayoría que votaron el pasado 28 de mayo. Parece ser, a raíz de todo esto, que los murcianos piensan muy diferente a usted. A raíz del resultado del Partido Popular, a raíz del resultado de Vox, parece ser que va usted en sentido contrario al que van los ciudadanos de la región de Murcia. Crea que lo más coherente, créame, se lo digo con toda humildad, lo mejor es que usted reflexionase. Quizás quien está equivocada es usted y no la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia. Quizás debería usted de cambiar sus planteamientos y su forma de hacer política, y no deberían de cambiar la inmensa mayoría de murcianos su forma de pensar. Señorías, señora presidenta, señores y señoras diputados, es muy importante para mí tener hoy unas palabras para Vox y especialmente para su presidente, para José Ángel Antelo. Señorías, el pacto que hemos alcanzado es fruto del consenso, de la generosidad y del compromiso de 2 partidos que han sabido poner los intereses de la región de Murcia por encima de los bienes partidistas. Ese era el primer punto que debíamos tener claro. Hemos dejado al margen nuestras diferencias, evidentemente como partidos diferentes las había, para abordar el futuro sobre aquello que nos une. Queremos agua y defendemos un reparto justo a nivel nacional. No queremos ser españoles de segunda y por eso exigiremos una financiación que ponga fin a los agravios sufridos. Ponemos a las familias en el centro de nuestras políticas. Creemos en la libertad y abogamos porque el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos. Y nos oponemos, señor Antelo, a esas políticas caducas de la izquierda, a esa manera de gestionar del señor Sánchez y sus socios, en los que únicamente prima el beneficio propio. Así pues, les agradezco su disposición y su generosidad para poder alcanzar un acuerdo del que hoy los ciudadanos de la región de Murcia se sienten orgullosos. Señor Antelo, pronto iniciaremos una nueva etapa personal y profesional que va a necesitar de toda la dedicación y entrega. Debemos estar a la altura, para ustedes esto no será difícil, del 1,5 millón de murcianos que así nos exige. Trabajemos sin descanso, escuchemos a todos sin distinción, demos respuesta y soluciones a los problemas reales de la gente. El nuevo gobierno de la región de Murcia no va a tener 100 días para echar a rodar. Ya los hemos consumido desde que se celebraron las elecciones. Abordemos el futuro de nuestra tierra con lealtad, compromiso, confianza y atendiendo a las prioridades de la región de Murcia. Para terminar, a todo mi grupo parlamentario, a su portavoz, al señor Segado, a todas aquellas personas que componen el Partido Popular, muy especialmente también a la secretaria general, la Cuca Gamarra, que hoy nos acompaña en esta asamblea, quiero darle las gracias por su apoyo siempre. Estoy orgulloso de encabezar un gran equipo. Del trabajo que hemos realizado estos últimos meses, escuchando a los ciudadanos, facilitando su participación en la gran tarea de hacer más y mejor región de Murcia, más y mejor España. Nos hemos comprometido con ellos y saben que estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra. Toca ponerse a trabajar sabiendo que nuestro deber y nuestra responsabilidad es con todos, con los que no votaron y con los que no. Todos, en su conjunto, forman parte de una región, la nuestra, la de todos, que inicia una nueva etapa. Y el éxito de nuestra tierra será el de cada uno del 1,5 millón de hombres y mujeres que viven en ella. Partimos de una experiencia y de un trabajo que nos sitúa en una excelente posición de salida. Ahora, con ánimo renovado, con más ilusión que nunca, con un nuevo programa que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría, estoy seguro de que llegaremos más lejos que nunca. Cuento también para ello con el trabajo de cada uno de los grupos parlamentarios. Desde posicionamientos cercanos o lejanos, estoy seguro que siempre habrá algunos puntos de coincidencia. Debe haberla, porque defender a la región de Murcia va más allá de cualquier color, de cualquier sigla o de cualquier consigna. Ese será siempre
el objetivo de la actuación del Gobierno de la Región de Murcia y en él espero encontrarme con ustedes. Señora presidenta, señorías, tenemos por delante 4 años y una enorme responsabilidad, la de contribuir a que mejore la vida de 1,5 millones de personas, a facilitar la creación de empleo, el progreso y el bienestar de aquellos que nos eligieron como sus representantes. En nombre de una gran mayoría, he expuesto un programa de Gobierno que poner en práctica para todos sin excepción, nacido del acuerdo y con vocación de consenso con toda la sociedad. Estoy convencido de que en esta legislatura vamos a superar todas las expectativas y de que la Región de Murcia seguirá teniendo un protagonismo creciente en el desarrollo de nuestro país. Por eso, desde la lealtad a los murcianos, con unos principios firmes e inamovibles, del de respeto a la ley, a la libertad y a la democracia en el marco de un régimen constitucional del que nos sentimos orgullosos, les solicito su voto y su confianza. Me comprometo a formar un Gobierno que trabaje sin descanso por mejorar la vida de nuestros vecinos, que defienda sin el más mínimo titubeo sus derechos, especialmente aquellos que implican no admitir ninguna discriminación con el resto de los españoles, que nadie decida por nosotros y que no se cuestione la unidad de nuestra nación. Les animo a participar en la construcción de una región que siga siendo la mejor tierra del mundo para vivir, para trabajar y para forjar un mejor futuro para las generaciones que nos sucedan. Muchas gracias. Esta presidencia fija la hora en la que se ha de llevar a cabo la votación a las 13 horas, a partir de las 13 horas. A continuación, procede turno para fijación de posiciones por los representantes de los grupos parlamentarios, por un tiempo de 10 minutos. Comenzará el Grupo Parlamentario Socialista, señor Vélez Fernández. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor López Miras, por un momento hemos creído que estábamos en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Cataluña, pero estamos en la Asamblea Regional, en la Región de Murcia. A usted sé que le da igual, no tiene nada que hablar de la región ni de sus ciudadanos, con lo cual, pues a seguir con la fiesta. Cuando el Partido Popular pactaba con Bildu, PNV y Convergencia y Unión, eso era correcto, ¿verdad, señor López Miras? Cataluña recibió más de 2.400 millones de euros a cambio del apoyo al Gobierno de Aznar, el que hablaba catalán en la intimidad. Señor López Miras, vamos a centrarnos. Le tengo que decir que me ha disgustado muchísimo sus risas, comentarios y faltas de respeto mientras intervenía la portavoz del Grupo Mixto. Legítima representante de muchísimos ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, también cuando yo lo hacía, con comentarios, con risas y con gestos que faltaban al respeto. Señor López Miras, aunque usted no se lo crea, ha sido el presidente de nuestra comunidad autónoma y, por lo que hemos visto, va a seguir siéndolo. Pero le digo, el que le hayan votado más ciudadanos no le da derecho a callarnos la boca y que no podamos hablar el resto de representantes de los grupos políticos y de los grupos parlamentarios, supongo. Porque usted también le ha callado la boca a los que ganaron en varios municipios de la Región de Murcia. Usted lo que sí hace bien es callarnos la boca o intentarlo, porque le puedo asegurar que con la portavoz del Grupo Mixto y conmigo lo va a tener muy complicado.
Es decir, no va a poder ser. Porque la Asamblea Regional no es suya, señor López Miras. La Asamblea Regional no es suya ni de su partido. Es de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Y por eso vamos a intervenir. Porque es el foro legítimo para expresarnos, señor López Miras. Que parece, por su intervención, que estamos en otros tiempos que ya teníamos casi olvidados. Por cierto, señor López Miras, dice usted que no somos la alternativa, pero usted se ha dedicado gran parte de su discurso, más de 25 minutos, a hacernos oposición. En vez de hablar de los problemas de la región de Murcia, se ha dedicado a hacernos oposición a los que no somos alternativa. Mire usted, señor López Miras, no sé si le habrá parecido gracioso estar insultándome y faltándome respeto, diciendo que yo lo único que me dedico es defender al sanchismo. Mire usted, el único defensor en esta región del sanchismo corrupto y además que ha sido condenado es usted, señor López Miras, defendiendo la corrupción condenada del señor Pedro Antonio Sánchez, su padrino. Ha dicho algo que la verdad que me ha molestado, porque dice que sí, que si no queríamos que estuviésemos con que entrase Vox, que hubiésemos abstenido, señor Segado. Pero oiga, ¿cómo tiene la cara de decirme eso aquí? ¿Cómo tiene la cara de decirme eso aquí? Cuando usted sabe, y el señor López mira, que no se han dignado en 3 meses y medio para llamarnos para poder hablar. No se han dignado para la investidura. No se han dignado. ¿Cómo puede decir esas barbaridades? Más de 3 meses sin llamar al principal partido de la oposición. Vergonzoso en democracia. Y además que vengan aquí y lo digan. Por cierto, señor López Miras, haga el favor de hablar menos de Puigdemont y hablar más de la región de Murcia y de los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando muy mal ya demasiados años con el gobierno que usted preside. No se llenen la boca de hablar de la Constitución. También es nuestra, es de todas y de todos y la defendemos. Mire, más que ustedes, nosotros la votamos, ustedes casi que no. Pero es que además le voy a decir más. ¿Ustedes cómo se pueden llenar la boca hablando de Constitución si ustedes la están incumpliendo 4 años con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo se pueden llenar la boca de hablar de Constitución? A ustedes les molesta y no digieren, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución. España está integrada por nacionalidades y regiones. ¿Les molesta? El artículo 3, que define el castellano como la lengua oficial del Estado, al tiempo que establece como cooficiales las demás lenguas de España. ¿Les molesta? Han hablado de amnistía, que parece que estábamos aquí en el Congreso de los Diputados. Me ha sorprendido, ni una sola palabra de la región de Murcia. Y habla de amnistía. Mire usted, amnistía la del 77, en la que ustedes no solamente no votaron en contra, sino que tampoco dijeron que se rompía España. En aquella amnistía quedaban comprendidos los crímenes de la dictadura. Eso fue una amnistía, señor López Miras, y ustedes no votaron en contra, ni siquiera la criticaron. Les recuerdo, señor Segado, les recuerdo, aparte de sus risas y sus cuestiones, que usted mantiene aquí como norma, les recuerdo que la declaración unilateral de independencia en Cataluña se realizó con ustedes en el Gobierno de España, con el Partido Popular de Mariano Rajoy, y ustedes no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada para solucionar el problema de convivencia en Cataluña. Con este gobierno, con el actual gobierno de España, ha bajado los índices de independentismo y les tengo que decir que en Cataluña se respira mucho mejor que con un gobierno del Partido Popular. Me ha hablado usted del pacto de infraestructuras. ¿Cómo me puede hablar del pacto de infraestructuras cuando nos presentan un pacto
que olvida todas las peticiones de los ayuntamientos de la región de Murcia en carreteras como en otras infraestructuras. ¿Cómo lo pueden hacer? Nosotros le presentamos un pacto alternativo en el que sí estaban contempladas todas las infraestructuras que pedían los ayuntamientos, por cierto, también las que les correspondían a la comunidad autónoma, porque en su programa solamente ponen lo que les corresponde al Gobierno de España. Y, señor López, mire, no mienta con los impuestos. Vamos a ver, no diga que 150 y no sé cuántos mil murcianos. Mire usted, no es lo mismo ahorrarse 100 euros en un impuesto a una familia que 38 millones de euros. 38 millones de euros, una sola familia. En cuanto al trasvase Tajo Segura, fijó, piensa exactamente lo contrario a usted. Hable con él, aclárense. Más agua desalada, menos trasvases. Así mismo lo dijo. Oiga, los ciudadanos y ciudadanas lo pueden comprobar en la hemeroteca. Está ahí. Por lo tanto, señor López Mira, déjese de pamplinas. No desviamos nada siendo yo el delegado del Gobierno. ¿54 millones? Mire, le voy a decir. Compromiso con el Mar Menor son casi 500 millones del Gobierno de España que además se están realizando las obras. Ya le he invitado varias veces a que venga a verlas conmigo. No quiere porque sabe que las va a ver. Sin embargo, la suya sí sé dónde está. Ha invertido en cuatro presupuestos 200 millones de euros, pero solamente ha realizado menos de la mitad. Evidentemente, presupuesta para hacerse la foto, pero luego no ejecuta, porque no tiene ningún compromiso con el Mar Menor, más allá de hacer unas carreteras y unas rotondas y vallas publicitarias para poner su labor totalmente arriba. Pero le voy a decir una cosa, con el tema del Plan Hidrológico Nacional, mire usted, con algún pequeño retoque, sigue vigente desde julio de 2001 el del Partido Popular. Con lo cual, aclárese, ¿qué plan hidrológico nacional qué quiere usted? Diga qué quiere hacer, diga qué va a hacer. Es tan simple como explicárselo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es tan simple como eso. Pero mire, lo serio, ni una palabra de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad. El cambio climático, la transición energética, la desigualdad o la urgente necesidad de evolucionar hacia otro modelo de crecimiento económico. Un documento que no aporta absolutamente nada a los graves problemas que tenemos en nuestra región. Salarios, los más bajos, pensiones de las más bajas, la renta per cápita y familiar, la exclusión social, la pobreza, la igualdad, la violencia de género, el deterioro general del medio ambiente y especialmente del Mar Menor, la falta de productividad y competitividad de nuestra economía, el deterioro de las infraestructuras regionales por la falta de inversión, la educación, la sanidad pública y otros muchos. Señor López Mira, aproveche su siguiente intervención para no criticar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Grupo Mixto y decir algo de provecho por los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Hágalo por el bien de esta región. No siga mintiendo a la ciudadanía y, sobre todo, no mienta a los agricultores y ganaderos. Dígales la verdad. Dígales los efectos del cambio climático que están presentes, que cada vez hay más sequía, que hay que buscar soluciones alternativas. Usted no ha puesto encima de la mesa ni una sola al Gobierno de España todos los días. Señoría, mire usted, voy terminando, presidenta. Muchísimas gracias. Mire usted, hace tan solo unos días una importante organización agraria denunció ante la grave situación por la que atraviesa el sector que las únicas ayudas que han recibido son las del Gobierno de España y acusó públicamente de inacción al Gobierno regional. Así de simple y así de claro. A pesar de que usted lo niegue, lo han dicho sus socios de Vox. Lo dijo el señor Antelo, el señor Martínez Alpañez. Tenemos un acuerdo con el Partido Popular para cambiar la ley del Mar Menor. Está grabado. Este pacto se convertirá en un atentado contra el Mar Menor. No les da ninguna vergüenza decirle a la sociedad que quieren ciudadanos libres, cuando niegan derechos a los más vulnerables, a los colectivos LGTBI, ponen trabas a las mujeres que deciden abortar, niegan la violencia de género.
o quieren cerrar los centros para menores e inmigrantes no acompañados, entre otras muchas cuestiones. Señoría, mire, concluya. Termino. Señor López Miras, usted ha tardado un minuto en comprar el discurso negacionista Vox. Pero por mucho que lo nieguen, la violencia de género es una triste realidad de nuestra sociedad. Solo en los meses de julio y agosto, 15 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Por lo tanto, señor López Miras, respete a las mujeres, respete a los ciudadanos de esta región. Y se lo digo con respeto. Póngase a trabajar, que son ya más de 6 años en el gobierno de la región como presidente, y estamos esperando a que se ponga a trabajar para el bien de esta región, para el bien de los ciudadanos y ciudadanas, porque si no, le aseguro que más pronto que tarde se darán cuenta que usted ha sido el presidente que más fracaso ha traído a la región de Murcia en toda su historia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Antelo Paredes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, estimado candidato. Señorías, hoy llega el final. Hoy llega el final y vamos a tener un gobierno fuerte, serio, estable, que suponga más del 60% del voto. Creo que nadie debería de cuestionar esta realidad. Hay una mayoría social, una mayoría que quiere este Gobierno, que lo lleva pidiendo desde el 28 de mayo y que hoy se va a hacer realidad con la votación de nuestro grupo parlamentario en favor del señor López Miras, que se va a convertir en presidente de nuestra región. Pero es bien cierto que nuestras responsabilidades no solo acaban en la región de Murcia. Nosotros tenemos que demostrar, porque realmente lo somos, mejores que la izquierda en todo. Y lo tenemos que mostrar en la región de Murcia para que en el resto de España copien el ejemplo que vamos a dar en esta región, poniendo los problemas reales de nuestros habitantes por encima de cualquier vínculo, por encima de cualquier intento de que los partidos puedan interferir, porque la realidad es muy sencilla. Nos han votado para hacer lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Yo escucho aquí hablar a los diferentes partidos de la izquierda faltar al respeto, porque no hay otra manera más que escucharles faltar al respeto a empresarios que lo han dado todo por esta región, que lo siguen dando todo, que generan miles de puestos de trabajo, a instituciones que lo único que hacen es, sin duda alguna, acompañar a los deportistas desde su principio hasta su final y que, por supuesto, da una calidad de excelencia en la educación. Más allá de todo eso, debería de usted saber, señora Marín, que una fundación reparte los beneficios no solo en la región de Murcia, sino fuera de ellos. Le pediría un poco de decoro, ya que esas personas no pueden estar aquí y no se pueden defender desde el atril. Pedir respeto, aunque solo sea respeto, debía de ser algo que debía de estar a la altura de todos los diputados. Pero, por desgracia, parece ser que hay grupos que no entienden que la gente no les vote, que cada vez son menos y que cada vez, desde el año 2019, Vox ha sido el partido que más ha crecido porcentualmente. Desde el 28 de mayo al 23 de julio, el único partido que crece porcentualmente en voto es Vox, que pasa del 18 al 22% del voto. Y es un crecimiento que se está dando en toda la región. En cambio, ustedes cada vez son menos, cada vez se tienen que unir con más, porque la gente les va conociendo y en la región de Murcia, cada vez que votan, votan no a sus políticas sectarias, votan no a su sectarismo y votan no a lo que ustedes hacen con sus socios, que es trocear la nación y venderla a los enemigos de España fuera de España. Nosotros jamás daremos un paso atrás en la igualdad de todos los españoles y, por supuesto, que el Gobierno de la región será un frente total y absoluto contra sus políticas trasnochadas y haremos lo que tengamos que hacer para defender la democracia desde la región, desde la nación, desde el Tribunal Constitucional, en las manifestaciones, en la calle y donde haga falta. Nosotros hemos venido a hacer lo correcto. Hemos venido a no mirar hacia los lados, a tener una hoja de ruta clara
en la cual, por supuesto, que vamos a recuperar el Mar Menor y haremos lo que tengamos que hacer para recuperar el Mar Menor. Esto es nuestra gran obsesión, es sin duda la joya de la corona de nuestra región, algo a lo que todos deberíamos estar predispuestos para hacer lo que haya que hacer para recuperarlo y, sobre todo, porque es un reclamo turístico muy importante. Tenemos un sector muy pujante, que es el sector agroalimentario, al cual ustedes, con sus políticas neandertales, están criminalizando y están machacando. Son ustedes grandes responsables, con sus políticas de la Agenda 2030 desde Europa, los que están acabando, sin duda alguna, con los trasvases, tirando los embalses abajo mientras los están financiando en Marruecos. Esa es una realidad que se está cuestionando por parte de ustedes. Nosotros queremos hacer las infraestructuras hídricas necesarias para aglutinar la unidad de la nación. Nosotros queremos que se cultive más en la región de Murcia, que se cultive más en Castilla-La Mancha, que se cultive más en Aragón. En definitiva, agua hay, lo que no ha habido, las políticas necesarias para que ese agua llegue a los que tienen que llegar, que son nuestros agricultores, que son los que saben hacer nación, que producen un producto de primerísima necesidad, de primerísima calidad, y son ustedes los que los ponen todos los días en el membrete, son ustedes sin duda los que trabajan cada día desde el Congreso y desde esta región contra los intereses de los agricultores, de nuestro campo, de las libertades, de las mujeres, porque son ustedes los que sueltan a violadores, a pederastas, y son ustedes sin lugar a dudas un gran riesgo para las mujeres. Esa es una verdad, aunque intente el tildar a los que estamos aquí con el Partido Popular o Vox de ser unos negacionistas de la violencia. Nosotros no negamos la violencia. La violencia existe en el ámbito familiar, existe entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. En definitiva, una violencia intrafamiliar que hay que combatir, no solo desde la región de Murcia, sino también desde el Congreso, con una ley que lo diga bien claro: el que la haga, la paga, y en la cárcel para siempre. Ustedes los meten por una puerta y los sacan para otra. Ustedes son un peligro para la libertad, son un peligro para las mujeres, para nuestros niños, para nuestros hombres y para nuestros mayores. Ustedes cada día son menos, nosotros cada día somos más, somos mejores, lo vamos a demostrar. Y, por supuesto, hoy arranca lo que es el futuro de la región de Murcia, arranca un gobierno decente, un gobierno que va a demostrar que se pueden hacer bien las cosas, y pedimos al señor Vélez que hable con su gobierno de la nación y que tengamos una financiación justa. Nosotros no queremos más ni menos que cualquier otra autonomía. Nosotros nos negamos a ser una ciudadanía de segunda por el mero hecho de que esta región siempre, siempre, siempre ha sido una región leal a la nación. Y por ese mero hecho, que debía de ser algo premiado por los diferentes gobiernos de la nación, ha sido castigada. No nos podemos resignar a ser los últimos. Los últimos en dinero por habitante. No nos podemos resignar a eso. Nosotros no queremos ni más ni menos. Queremos igualdad. Y son ustedes los que a día de hoy, por desgracia, gobiernan la nación, y son ustedes los que debían de reivindicar a aquellos que os han votado que tengamos una financiación justa. Pero, por desgracia, ustedes lo único que hacen es seguir las directrices del señor Sánchez, las directrices del sanchismo, que cada vez que se acuerda de la región de Murcia, sea para lo que sea, es para castigarla. Es inaudito, inaudito, que el AVE llegue a Alicante y que venga la región de Murcia a marcha atrás. ¿Qué pasa? ¿No tenemos el derecho a que nuestro AVE sea igual que el AVE que va a Cataluña, que tarda menos en ir de Cataluña a Madrid que de la región de Murcia a Madrid? No tenemos derecho. ¿Dónde han estado ustedes yendo a esa inauguración de un AVE que no sirve, que no vale, que es muy caro y que nuestros habitantes siguen utilizando el coche yéndose a Albacete para desde ahí coger el AVE? Nosotros no fuimos a la inauguración de un AVE fake, no fuimos tampoco a blanquear las políticas de Pedro Sánchez, y por eso pedimos perdón al rey por no estar con él, y evidentemente seguiremos haciendo lo que haya que hacer. Señor López Miras, hoy usted de aquí sale presidente, hoy usted aquí sale con un apoyo abrumador de más del 60% del voto. Usted hoy aquí va a ser el presidente de todas las consejerías, esto es muy importante, y el día de mañana pues yo seré el vicepresidente de todas las consejerías. Porque hay una cosa muy importante: aquí no hay un gobierno o hay unas consejerías del PP y de Vox. Aquí hay una unidad de gobierno, una unidad de actuación, que lógicamente tendremos nuestras diferencias, las hablaremos en el Consejo de Gobierno, pero va a haber una única voz para llevar las cosas adelante. Más allá de lo que hemos visto en algunos medios de comunicación, de dimes y diretes, portadas tergiversadas, algunas directamente eran fábulas, o decir que el señor López Miras y yo tenemos mala relación en lo personal, pues está totalmente fuera de la lógica. Nos conocemos de antes de la política, como digo yo siempre, en la época buena, cuando era deportista, y por supuesto que en las discrepancias seguiremos avanzando y seguiremos haciendo lo correcto. Muchas gracias.
Seguidamente el grupo parlamentario mixto. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías. Señor López Miras, bueno, para empezar, parece que se ha equivocado hoy usted de tribuna. Su chofer, no sé, si es que ha debido poner mal la ubicación de esta casa, porque ha venido usted aquí a una sesión de investidura para ser el próximo presidente de la región de Murcia, pero le ha dedicado más tiempo a hablar de Puigdemont y de Cataluña que de los problemas de nuestra tierra y de nuestra gente, ¿no? Y con eso pues está todo dicho, ¿no? Y hablando de educación, quiero que todos los medios de comunicación vean cómo pasa el señor López Miras los plenos cuando la oposición sale a esta tribuna. Tienen ustedes ahí el ejemplo hablando de educación. Pocas lecciones puede dar de educación el señor López Miras, lo decía el señor Vélez, al que le agradezco sus palabras. Y bueno, pues a mí lo primero que me enseñaron en casa es a no mentir. Y usted, pues visto lo visto, esa clase se la perdió, porque su última mentira la hemos visto hoy aquí todos y todas. Dice usted que no va a modificar ni va a derogar la ley del Mar Menor, pero su socio, el señor Antelo, dice que sí. Bueno, hay un dicho popular que dice que se coge antes a un López Miras que a un cojo. Sí. Yo sé que a veces, señor López Miras, lo tengo que reconocer, a veces las verdades ofenden y además es usted un señor que tiene la piel realmente muy fina. Y yo sé que no le gusta, pero me va a tener que aguantar aquí, en esta santa casa de todos los murcianos y las murcianas, pues 4 años más, si no sucede nada, y no por nada, sino porque así lo ha querido unos cuantos miles de ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Quería aprovechar esta intervención también pues para despedirme de los consejeros y de las consejeras que han formado parte de su equipo de gobierno, ya que pues no hemos tenido mucha oportunidad de escuchar a sus señorías en esta tribuna dando cuenta de sus gestiones. Señor Juan María Vázquez, encantada de saludarle. Con usted llegaba la ciencia al Mar Menor. Seguramente, yo sé que lleva usted muy poco tiempo y que seguramente no ha tenido el suficiente para desarrollar su labor, pero la verdad es que lo único que hemos visto son cubos y palas con operarios un día tras otro recogiendo ova en las orillas del Mar Menor. Y esa imagen vergonzosa ha dado la vuelta al mundo de ver cómo en la región de Murcia se trata a la Laguna Salada. También tengo que decirle, señor Vázquez, que deja usted a nuestras universidades en la UCI sin un plan de financiación plurianual y ya van 3 años. Creo que es un tema importante que habría que abordar. Deja usted a los alumnos y alumnas también de la Escuela de Enfermería de Cartagena sin unas instalaciones dignas. Creo que es otro tema con respecto a la universidad que lleva demasiados años ya en la región de Murcia, señor Vázquez. Tampoco ha cumplido, porque nos lo dicen ellos, nos lo dicen los estudiantes y los consejos de estudiantes, no han cumplido ninguna de las medidas que pactaron con los consejos de estudiantes. Bueno, este es un poco el resumen de la gestión. Señor Juan José Pedreño, iba usted a solucionarnos el problema de las listas de espera. Y vaya si lo ha hecho usted, vaya si lo ha hecho usted. Lleva sin publicarlas desde diciembre de 2022, cuando el señor Villegas las publicaba cada mes. Ya no hay problemas con las listas de espera, señorías. Han desaparecido. Han desaparecido. Pero claro, lo que les puedo decir, esto es una, no es para reírse, ¿no? Es patético, lo que pasa que es que a veces uno se tiene que reír, porque desde luego lo que no van a desaparecer son las más de 200.000 personas que esperan una solución que proceda del sistema murciano de salud. Señora Concepción Ruiz, deja usted a la región de Murcia como la comunidad con los peores servicios sociales de España. Y no lo digo yo, señoría, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, no lo digo yo.
Es cierto, también se lo digo, que gran parte de este mérito es de su antecesora, de la señora Franco, bien lo sabemos. Los familiares de los fallecidos en las residencias de la región, los familiares de Cáser, los familiares de Vallesol, de Amavir, siguen a día de hoy esperando justicia. Usted, señora Franco, y sus compañeros y compañeras tránsfugas, el Partido Popular y Vox, vetaron en esta Asamblea cualquier investigación, como vetaron también la ley de residencias que Podemos trajo a esta casa la legislatura pasada, para aumentar los ratios del personal y mejorar, pues, de todas las maneras posibles, mejorar de todas las maneras posibles la vida de nuestros mayores en las residencias. 3 años y medio después de aquella terrible pandemia que hizo saltar las costuras de nuestra residencia, con este Gobierno absolutamente todo sigue igual, señoría. Señor Marcos Ortuño, a pesar de todo el autobombo, los datos son los que son. Son los que son. Los ingresos de la hostelería y el turismo cayeron en el primer semestre de 2023 un 31%. Sí, señorías, y los datos están ahí. Es el peor dato del país. Es el peor dato del país, señoría. Señora Migueles, medio centenar de empresas dejaron la región solo el primer trimestre de 2023. La región de Murcia es una de las 5 comunidades que mantiene un saldo negativo. Y esta es la situación real. Fuga de empresas de la región de Murcia que dura ya varios años. Esto también es mérito de usted, señora Migueles. Señor Víctor Marín, le invito también a usted, como le he dicho antes al señor López Miras, cuando acabe el pleno vámonos a los Alcázares y vamos a ver cómo solucionamos el tema de los 17 barracones, porque es una auténtica vergüenza. Deja usted a la región a la cabeza en fracaso escolar. Poco más que añadir, señor Marín, poco más que añadir. Señor Díez de Revenga, ¿dónde está? Ha salido, vale. Señor Díez de Revenga, usted nos ha dado muchísimo trabajo esta legislatura, se lo tengo que reconocer. ¿Y sabe por qué? Porque, mire, el 90% de las quejas que nos han llegado a nuestro grupo parlamentario de ciudadanos y ciudadanas normales de esta región, a nuestro grupo parlamentario, como digo, eran de las responsabilidades del señor Díez de Revenga. Usuarios del autobús, jóvenes pidiendo el bono del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Como le he dicho antes al señor Díez de Revenga, no creo que le echen mucho de menos en esa consejería. Y, señor candidato López Miras, termino con usted. Ha hablado usted de que la izquierda no puede darles a ustedes ninguna lección porque no tenemos ninguna superioridad moral. Pues mire, señor López Miras, eso no se lo voy a consentir. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué se lo voy a decir? Porque nosotras somos mejores que las que niegan la violencia de género y se burlan de las víctimas en los minutos de silencio. Somos mejores. Somos mejores que las que solo sirven al agronegocio y quieren barra libre a los nitratos que están matando al Mar Menor. Claro que somos mejores. Somos mejores que aquellos que promueven la lucha entre el último y el penúltimo y agitan la xenofobia y el odio entre los ciudadanos y ciudadanas. Claro que somos mejores. Somos mejores que los que han borrado de un plumazo a las personas LGTBI, primero del título de las consejerías y después de todos los sitios de su programa de gobierno y de sus presupuestos, porque eso es lo que quieren hacer ustedes. Claro que somos mejores que ustedes. Por supuesto que somos mejores y por eso nos van a tener siempre enfrente. Mire, y voy concluyendo, señora presidenta. Hoy es un día negro para la región de Murcia, sin duda. Usted ha mentido, señor López Miras, ha mentido, ha engañado a toda la gente que le ha votado a usted. Usted, que en la pasada legislatura no tuvo en prenda comprar las voluntades de 7 diputados y diputadas, ha empezado esta vendiendo su alma a Vox y ya no tiene ni dónde esconderse. Y mire, como en el cuento de Andersen, el rey va desnudo y todo el mundo puede verlo, salvo él mismo. Hoy es el final de una cuesta abajo que empezó con la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, que ha llevado, señoría, ha llevado
a dos expresidentes del Partido Popular al banquillo y seguramente a la cárcel. Porque es que ¿cómo habla de decencia, de dignidad, dos expresidentes de la región de Murcia camino de la cárcel? Después siguió con el ecocidio del Mar Menor, con el robo de las vacunas en plena pandemia, es que ya no nos acordamos del robo de las vacunas a nuestras personas mayores, con la compra de tránsfugas y hoy culmina con la entrada de la extrema derecha en el gobierno de nuestra región. Como digo, un día negro. Señor López Miras, imposible caer más bajo, se lo digo de verdad, imposible caer más bajo. Por eso, el día de hoy debe ser el punto de inflexión para un nuevo comienzo en nuestra región. Hago desde aquí un llamamiento a toda la sociedad civil, a la gente de izquierdas, sí, a la gente de izquierdas, pero también a todos esos votantes del Partido Popular que se han sentido durante meses engañados por el señor López Miras y por todos sus consejeros. No hay tiempo, señorías, termino, presidenta, sí, no hay tiempo para la resignación ni para la melancolía. Frente a este gobierno ultra, nos toca trabajar para recuperar una región de la que seguir sintiéndonos orgullosas. Muchas gracias. A continuación, tiene turno de palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Marín Otegui, si hay alguien hoy aquí contento o contenta de que no se repitan las elecciones, es usted, porque si se hubieran repetido las elecciones, seguramente usted dentro de unos meses ya no estaría aquí. Por lo tanto, es un día negro para toda la región menos para usted. Mire, lecciones de democracia las justitas, porque hoy usted ha hecho el discurso más sectario que yo le he escuchado en 4 años. Usted ha hecho un discurso en el que ha citado a Marx, en el que ha hablado de caciques, ha hablado de mayordomos de los ricos, ha insultado a los empresarios. Usted ha hablado, que a mí me parece lo más grave de todo, de que usted tiene que traducirle a la gente lo que dicen, lo que decimos el resto de partidos políticos, porque todos engañamos a los ciudadanos y los ciudadanos son engañados por todos menos por usted. Usted es la política que ha venido a iluminarnos a todos sobre las grandes mentiras que el resto les contamos a los ciudadanos y que usted no cuenta. Mire, lecciones de democracia, le insisto, ni una. Usted, en la campaña electoral, en el debate entre los candidatos, usted hizo un ejercicio de dictadura de extrema izquierda como no se había visto nunca en ninguna otra democracia en España. Mire, usted se ató al atril para impedir que su compañera de otra opción de izquierda pudiera participar en ese debate en contra de una decisión judicial. Mire, usted ha puesto hoy también en duda la legitimidad de los diputados del Partido Popular. Usted ha dicho que la gente no sabe, porque la gente no sabe nada en esta región, solo es usted la que tiene el conocimiento máximo, que la gente no sabe quiénes son nuestros jefes reales. Mire, yo no sé quién serán sus jefes reales, pero yo sí sé quién son los jefes de los partidos, de los diputados a los que tengo el honor de representar. Nuestros jefes son los ciudadanos de la región de Murcia, que nos han elegido para que estemos aquí defendiendo sus intereses. Mire, hay una enorme diferencia, y hoy se ha visto aquí, entre ustedes y nosotros. Nosotros no le vamos a decir a la gente cómo tiene que pensar, en qué
o a quién tienen que creer. Nosotros confiamos en la libertad de las personas, creemos en ellos y por eso estamos aquí, para defenderlos de gente como usted, que se cree en poder de la verdad absoluta y que son el peor ataque de verdad a la democracia. Esa es nuestra labor y esa la vamos a seguir defendiendo en esta Asamblea Regional. Señor Vélez, usted no aprende. Usted ha venido aquí hoy, en su segunda intervención, la que no traía preparada, a defender esa amnistía que están preparando para los secesionistas catalanes. Usted ha venido aquí y ha pretendido comparar la amnistía del 77 con importantes imprecisiones históricas e histéricas también. Usted ha pretendido comparar la amnistía del 77 con la que ustedes van a darle ahora a Puigdemont y a sus cómplices. Es verdaderamente un ejercicio de depravación política importante. Mire, la amnistía del 77 se concede en un periodo de transición entre una dictadura y un modelo democrático. La amnistía del 77 se concede para cerrar las heridas que en España estaban abiertas desde la Guerra Civil. La amnistía que tiene previsto conceder Pedro Sánchez, Sumar y todos los socios que forman esa minoría en el Parlamento de España se produce en un momento histórico que la única transición que hay que hacer es para elegir un presidente de gobierno. Y los ciudadanos hablaron. ¿Y a usted no le parece que es una vergüenza que el segundo partido no haya llamado al ganador de las elecciones simplemente para felicitarlo? ¿Usted se pregunta por qué no hemos llamado al señor Vélez desde el Partido Popular? Usted aquí, en esta misma tribuna, en el primer debate de investidura, dijo que bajo ningún concepto contáramos con sus votos. Usted negó y dijo que no había ninguna posibilidad de que ustedes se abstuvieran o de que hicieran un voto afirmativo. ¿Qué quiere usted que le digamos? Mire, el acuerdo al que hemos llegado con Vox ha sido expuesto y explicado punto por punto. Y además es de fácil lectura, es accesible, a pesar de que la señora Marín haga su interpretación. Mire, ustedes han hablado de la mayoría progresista. ¿Se mete usted en el mismo caso que Otegi y Puigdemont? Es decir, ¿su mayoría la conforma con Otegi y con Puigdemont? ¿Puigdemont es progresista? ¿Aún no entiende por qué los ciudadanos, después de decir estas cosas que ha dicho, los ciudadanos de la región no les votan? ¿Pactar con esos personajes usted cree que es progresismo? Mire, yo creo que ser progresista es apoyar nuestra Constitución, es apoyar la Constitución en contra de quienes la quieren derrocar. Ser progresista es preocuparse por los problemas de los ciudadanos y no por indultar a delincuentes. Ser progresista es ayudar a nuestra tierra a ser más fuerte, más próspera y más moderna. Ser progresista es fortalecer nuestro Estado de Derecho y no desmantelarlo. Señorías del PSOE, tienen 4 años para demostrar que su verdadera vocación es esta tierra. Yo confío de verdad en que podamos llegar a acuerdos y en que podamos sacar adelante iniciativas que sean buenas para esta tierra. Espero que así sea. Nuestra mano está tendida para todos, siempre que sea por el bien de nuestra región. Señor López Miras, cuenta con todo el apoyo del Grupo Popular. Tiene programa, tiene equipo, tiene las ganas y tiene la experiencia. Hoy nosotros votaremos sí al agua, votaremos sí a menos impuestos, votaremos sí al empleo, votaremos sí al futuro de la región de Murcia, votaremos sí a una esperanza de una región mejor, votaremos sí a España y votaremos sí a la región de Murcia. Muchas gracias.
Procede la intervención final del candidato, señor López Miras, por un tiempo máximo de 20 minutos. Señoría, tiene la palabra. Señora presidenta, señorías, concluye un debate en el que hemos tenido la oportunidad de confrontar diferentes opiniones en torno al futuro inmediato de la región de Murcia. Bien desde un punto de vista constructivo, que agradezco, o apocalíptico, tan desafortunado como previsible. En estos dos días, los diferentes grupos hemos tenido la oportunidad de plantear aquellas cuestiones que consideramos que deben marcar la acción del Gobierno en esta legislatura. Ahora debemos devolver ese protagonismo. Es hora de devolver el protagonismo a la ciudadanía, al 1,5 millón de hombres y mujeres que viven en la región de Murcia. Hablar de las personas y no de los partidos políticos. Ser eficaces en la solución de sus problemas y hacer realidad esa máxima de que los gobiernos somos herramientas para el progreso de la sociedad y no un freno para su desarrollo. Los murcianos votaron hace ya 3 meses. Procede ya, por tanto, dejar atrás la incertidumbre y comenzar a trabajar. Esto es lo que demandan, esto es lo que nos exigen y, lo más importante, esto es lo que se merecen. Les pido su apoyo para poner en marcha de inmediato un Gobierno que se siente a dialogar con los ciudadanos, con cada colectivo, con los ayuntamientos y con la Administración central para atender unas necesidades que deben ser resueltas cuanto antes. Formaré un Gobierno que, frente a quienes se han esforzado de forma manifiesta en el descrédito de las instituciones y en fomentar el enfrentamiento entre los españoles, se esfuerce en poner cordura y ser ejemplo de responsabilidad, de diálogo y de moderación. Vamos a demostrar que las instituciones nacidas de la Constitución española siguen plenamente vigentes y son la mayor garantía de libertad, de progreso y de bienestar para todos. Actuando con sinceridad, con transparencia, haciendo de la ética política y del buen hacer un referente no solo a nivel institucional, sino social. Gobernando para todos, hoy empieza un Gobierno que será el Gobierno de todos, del 1,5 millón de hombres y mujeres que tienen la inmensa fortuna de vivir en la región de Murcia. Y cuando digo para todos, me refiero para todos. Amen a quien amen, recen a quien recen y piensen como piensen. Será la bandera de mi presidencia la igualdad, lo dije anteriormente. Todos los ciudadanos de esta región deben tener una oportunidad. Perseguiremos las injusticias, perseguiremos la discriminación, perseguiremos a los maltratadores. Lucharemos contra la violencia de género. Lucharemos contra la violencia machista. No dejaremos a nadie atrás. No dejaré a nadie atrás. Todos tienen que tener la oportunidad de poder contribuir a seguir haciendo de esta una gran tierra. Todos, con independencia de las capacidades que tengan, con cualquier discapacidad que puedan tener, deben de tener la oportunidad de aportar al crecimiento, al desarrollo y al progreso de la región de Murcia. Si no, no seremos una sociedad justa. Apostaremos por una sanidad de calidad, para todos, universal, por supuesto, y pública. Una educación en libertad, la libertad que den las familias, los padres y las madres, a escoger y a decidir libremente cuáles son los valores y la educación que quieren para sus hijos. Seguirá siendo la región con menos impuestos de España. Haremos del medio ambiente una de las banderas de este Gobierno. Y el ejemplo, el protagonismo, será el Mar Menor, donde no daremos ni un paso atrás. Defenderemos la identidad de nuestra tierra,
la agricultura, el campo, al sector primario. Y, por lo tanto, no permitiremos que nadie cierre el trasvase Tajo Segura. Señorías, la campaña electoral queda ya muy atrás. La espera, la negociación para formar gobierno ha finalizado. Dejemos, pues, atrás también el lenguaje que corresponde a ese periodo y comencemos a hablar en el idioma del crecimiento, en el del acuerdo, en el del trabajo sin descanso para que cada ciudadano vea resuelto aquello que espera de nosotros. Hay cuestiones que preocupan al 1,5 millón de murcianos y en las que influyen muchos factores que se escapan de nuestro ámbito competencial: la inflación, la cesta de la compra, el precio de la energía. Pero estoy convencido de que podemos aportar algo también en ellas, en paliar su efecto con medidas que beneficien al conjunto de los murcianos y de las murcianas. Si cuento con su apoyo, nos pondremos de inmediato a elaborar unos presupuestos que hagan posible la puesta en marcha de aquello a lo que nos hemos comprometido en este debate y que no es sino aquello a lo que nos comprometimos en las pasadas elecciones. Lo que decidió con su voto la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta tierra. Lo haremos con responsabilidad, sabiendo que estamos trabajando con recursos que son de todos y que suponen un esfuerzo para los ciudadanos, que demandan, por tanto, que seamos justos en su recaudación y escrupulosos en su utilización. Mañana, señorías, comienza un nuevo curso escolar. Serán miles los niños y las niñas que juntos y que junto a los jóvenes que se forman en todos los ámbitos del sistema educativo deben ver cómo esta legislatura supone un avance sustancial no solo en su formación, sino en el futuro que estamos construyendo para ellos. Quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que han manifestado que apoyarán la formación del Gobierno, al Partido Popular y a Vox. Ponerse de acuerdo requiere de esfuerzo, de generosidad y también de capacidad de ceder en aras de un bien común. Estoy convencido de que el programa de Gobierno que hemos acordado será el inicio de una etapa de avance, de progreso y de crecimiento para el 1,5 millón de hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en la región de Murcia. Nos corresponde liderar este tiempo y les aseguro que no les vamos a defraudar. Señorías, la región de Murcia es la mejor tierra del mundo. Estoy firmemente convencido de ello. Lo creo, desde la más absoluta de la convicción. Considero un privilegio haber nacido en esta tierra. Es un privilegio alumbrarse cada mañana sobre el sol que brilla en esta tierra. Y sin duda creo que por la noche las estrellas y la luna se ven más cerca desde la región de Murcia. Pero también sé que hay muchas personas que viven en esta tierra y que tienen dificultades. Y quiero que para todos ellos esta también sea la mejor tierra del mundo. Podremos equivocarnos, podré equivocarme, seguro, pero nunca daré ni un paso que suponga el retroceso de la región de Murcia. Jamás tomaré una decisión que no sea en beneficio del 1,5 millón de hombres y mujeres libres que viven en esta tierra. Para que esta sea la mejor tierra del mundo para todos, todos tienen que tener una oportunidad. Todos tienen que tener la oportunidad de cumplir sus sueños en la región de Murcia. Insisto, piensen como piensen, amen a quien amen y recen a quien recen. Para ello le voy a necesitar. Para ello les pido su ayuda y para ello cuento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrado el debate y siendo la hora señalada, se abre la votación. La votación será nominal y pública por llamamiento.
resultando elegido el candidato si obtuviese la confianza de la Asamblea Regional por mayoría absoluta. Por la secretaria primera se procederá al llamamiento público por orden alfabético de los diputados y diputadas, para lo cual previamente se va a extraer la bola con el número que corresponde con la diputada o diputado por el que ha de comenzar la votación. Los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final y, por último, lo hará a la mesa. Iniciaremos la votación por el número 25, que es Fernando Moreno García. Perdón. 25, Miguel Ángel Ortega Pérez. Sus señorías contestarán desde su escaño al llamamiento, sí o no, o en su caso, abstención. Tiene la palabra la secretaria primera de la mesa para hacer el llamamiento. Don Miguel Ángel Ortega Pérez. No. Doña María Luisa Ramón Meroño. Sí. Doña María José Ruiz Díaz. Sí. Don Pascual Salvador Hernández. Sí. Doña María Magdalena Sánchez Blesa. No. Doña María Soledad Sánchez Jodar. No. Doña María Eugenia Sánchez Pérez. Sí. Doña Isabel María Sánchez Ruiz. Sí. Don Ramón Sánchez Parra Servet. Sí. Don Joaquín Segado Martínez. Sí. Don Manuel Sevilla Nicolás. No. Don Juan Andrés Torres Escarabajal. No. Don José Vélez Fernández. No. Doña Antonia Abenza Campuzano. No. Don Carlos Albaladejo Alarcón. Sí. Don José Ángel Antelo Paredes. Sí. Don Ignacio Arcas Cuartero. Sí. Don Jesús Cano Molina. Sí. Doña Sonia Carrillo Mármol. Sí. Doña María Luisa Casajús Galbache. Sí. Doña Carmen María Conesa Nieto. Sí. Don Víctor Manuel Ejío García. No. Doña María Carmen Fernández Sánchez. No. Don Alberto Garre López. Sí. Doña Miriam Guardiola Salmerón. Sí. Doña Dolores Jara Andújar. No. Don Antonio Landáburu Clares. Sí. Don Santiago Arsenio López Noguera. Sí. Doña Luz Marina Lorenzo Gea. Sí. Doña María Marín Martínez. No. Don Rubén Martínez Alpañez. Sí. Doña Virginia Martínez García. Sí. Don Antonio Martínez Nieto. Sí. Don Antonio Martínez Pastor. Sí. Doña María Dolores Martínez Pay. No. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Sí. Don Fernando Moreno García. No. Don Fernando López Miras. Sí. Don Marcos Ortuño Soto. Sí. Doña María de la Concepción Ruiz Caballero. Sí. Doña Virginia Lopo Morales. No. Doña María del Carmen Ruiz Jodar. Sí. Don Alfonso Martínez Baños. No. Don Miguel Ángel Miralles González Conde.
Sí. Doña Visitación Martínez Martínez. Sí. El recuento de los votos emitidos es el siguiente. Votos emitidos, 45. Votos a favor, 30. Votos en contra, 15. Cero abstenciones. Habiendo obtenido, pues, el candidato propuesto la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Regional, esta presidencia proclama presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Fernando López Miras. Enhorabuena. Un momento, por favor, un momento. Por favor. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno,